Hola, buenos días, buenos medios días, dependiendo del horario en donde nos encontremos. Buenas tardes también a quienes nos acompañan desde otros continentes. Bienvenidas, bienvenidos al Foro Regional de Servicios de Comunicación Rural para la Agricultura Familiar en América Latina. Estamos muy felices de estar en este foro porque tenemos estas reflexiones. Vamos a estar compartiendo estas reflexiones que se han ido generando a partir de las consultas que se han hecho en diciembre, entre diciembre y enero de 2022, y en donde tenemos muchos resultados muy interesantes de todas las articulaciones que se pueden generar y todas las vinculaciones, sinergias, etcétera, que podrían generar procesos en los que la comunicación, como un proceso muy amplio, beneficia también a la agricultura familiar, y como la experiencia también de muchas organizaciones de agricultura familiar nos permiten también repensar la comunicación comunitaria rural en los contextos de América Latina. Entonces, bueno, bienvenidas, bienvenidos. No quisiera yo tomar mucho tiempo. Nada más comenzaremos cediéndole la palabra a Gisela Dávila. Ella es la directora general de CIESPAL, que nos va a dar un poquito más de información sobre lo que vamos a ver en este foro. Muchísimas gracias, Carlos. Muy buenos días, tardes, noches también, si es que estamos desde otros espacios y continentes. Gracias por estar con nosotros hoy en este espacio, con nosotras, y generar un foro regional de servicios de comunicación rural para América Latina que realmente nos comprometa y nos conmueva, sobre todo, nos conmueva a movernos. Y nos posibilite nuevas gestiones en la agricultura familiar. Para nosotros, este foro regional es una oportunidad para conocer y apoyar cuáles son las necesidades que tenemos dentro de la agricultura familiar a través de políticas y programas de servicio de comunicación rural. Actualmente, ustedes saben que la agricultura trabaja de la mano con la tecnología, lo que bien manejado puede proporcionar el acceso a mejores medios de vida para agricultores familiares. Agricultores y comunidades rurales suelen carecer, lamentablemente, no solo de los recursos productivos, sino también del acceso a servicios de información de comunicación que mejoren sus oportunidades de desarrollo y sus condiciones de vida. Es por eso que en este marco se evidencia la necesidad urgente de integrar en las políticas de agricultura familiar y desarrollo rural servicios inclusivos de comunicación que beneficien a los trabajadores del campo y a la población rural en general, promover su participación y el mejoramiento de su condición de vida. La comunicación y las tecnologías nos facilitan de manera eficaz el intercambio de experiencias, saberes e información útil para la cotidianidad. Gracias a esto, es posible dar a conocer resultados positivos en cuanto al desarrollo productivo, organización interna, acceso a políticas públicas, inversión, precios de los productos en los mercados, el valor agregado, la capacitación, las estrategias de comercialización y el acceso a mercados públicos y privados. Utilizando las posibilidades que la tecnología de la información y comunicación nos ofrecen, podemos mejorar las oportunidades de comercialización y, por ende, los ingresos de las familias de los agricultores y el sector rural en general. Esto me parece que es sumamente importante dejar hoy sentado que en este foro vamos a trabajar desde estos espacios para que nosotros contemos con las posibilidades reales de este acceso a las tecnologías para que las condiciones de vida de las personas que trabajan alrededor de la agricultura familiar y en los sectores rurales mejoren cada día más. Es importante también hablar desde las tecnologías de la información y comunicación en el territorio. No es igual trabajar desde unas tecnologías globalizadas, tecnificantes, que desde tecnologías que demuestren cómo trabajamos en nuestros territorios y sobre todo articulados con medios de comunicación locales, sean estos públicos, privados o comunitarios, que nos pueden permitir articular procesos para mejorar estas condiciones de vida y sobre todo conocer nuevas formas de producción, de organización y de mercado que nos van a facilitar realizar nuestro trabajo.
En este sentido, también quisiéramos dejar puesto en este espacio y en esta presentación que nos urge generar espacios para el diálogo, la articulación e implementación de políticas en beneficio de la agricultura familiar a través del trabajo conjunto entre el sector público y privado a fin de brindar servicios inclusivos de información y comunicación rural para democratizar la comunicación y crear espacios de desarrollo colectivo. Vamos a seguir conociendo mucho más de cómo vamos trabajando en este tipo de espacios, pero quiero dejarles también y hacer conocer al público en general, a las personas que nos están escuchando y a quienes van a participar hoy con nosotros en este foro, que desde la iniciativa Onda Rural estamos construyendo de forma colectiva y ponemos a disposición de la sociedad nuestros servicios de comunicación, entre los que se cuentan programas especiales, radiorrevistas, reseñas, propuestas de capacitación en línea, generación de política pública que se desprende de encuentros como este precisamente, y un espacio permanente para el intercambio, debate y aprendizaje sobre todo lo que trabajamos en este sector a través de una comunidad de práctica en línea. Entonces, la invitación está hecha. Les pedimos que ustedes puedan participar en estos espacios y que desde Onda Rural, desde CIESPAL, estaremos pendientes de lo que ustedes necesiten y mantendremos las puertas abiertas para apoyar las iniciativas de la agricultura familiar, que gracias a FAO también se han mantenido en el tiempo y hoy nos permiten encontrarnos de mejor manera. Vamos a hablar también de los objetivos que hoy nos juntan en este espacio. No sé si podemos, Carlos, por favor, pasar la diapositiva para que encontremos. Bueno, esta es la agenda, ¿no?, que vamos a presentar hoy. No sé si la presentas tú o pasamos a los objetivos. Y si quieres, pasemos a los objetivos. Perfecto. Vamos al siguiente. Aquí están los objetivos que vamos a trabajar en este foro y son cuatro objetivos principales. El primero es compartir los hallazgos de una investigación regional sobre los servicios de comunicación rural en América Latina, junto con las conclusiones y recomendaciones de las consultas realizadas. El segundo objetivo es acordar las recomendaciones para avanzar en los servicios de comunicación rural en la región. El tercero, promover mecanismos para el diálogo sobre políticas, el intercambio de conocimientos y la colaboración en servicios de comunicación rural. Y el cuarto es promover los servicios de comunicación rural como parte del proceso que nosotros trabajamos en UNDEF en la región de América Latina, apoyando en este tema a los planes de acción de agricultura familiar en países seleccionados. Así es que les agradecemos a todos y todas por estar con nosotros. Esperamos también que este foro nos permita conocernos más, ampliar las perspectivas, las propuestas que tenemos alrededor de la agricultura familiar y seguir tejiendo esta gran red alrededor de la iniciativa de Onda Rural. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Gisela. Y bueno, vamos a continuar con la participación de Mario Cacunzo, que trabaja en la FAO, que es responsable de comunicación para el desarrollo, que nos acompaña desde Roma, y él nos va a dar un poco más información o nos va a poner en contexto de lo que significa hablar de servicios de comunicación rural para la agricultura familiar. Buenas tardes, Mario. Buenas tardes a todos y a todas. Es un placer estar acá con ustedes. Bueno, servicio de comunicación rural es una definición muy amplia, ¿no? Hoy en día sabemos que la comunicación es un factor de cambio central en los procesos de transformación rurales, ¿no? Eso se reconoce en el marco también del diseño de la agricultura familiar, en el plan de acción del diseño de la agricultura familiar que se ha lanzado en el 2019 y dura hasta el 2028, y con participación de las organizaciones campesinas, de los gobiernos, de instituciones de desarrollo. Este marco reconoce la comunicación como una de las dimensiones fundamentales para adelantar también el desarrollo agrícola rural de una forma sostenible. Entonces, los servicios de comunicación rural se refieren a una amplia gama de actividades de servicio de comunicación, pero centrados en las personas, centrados en los agricultores familiares, no tanto en las tecnologías, o no solo las tecnologías, no se empieza por las tecnologías, pero también en una serie de arreglos institucionales que permiten la institucionalización justamente de servicios dedicados
a las necesidades del campo, de la población rural, y que facilita la toma de decisiones informadas y la acción colectiva, ¿no? La acción colectiva comunitaria de las organizaciones, de productores, de organizaciones territoriales, porque eso es una ventaja que vemos en agricultura familiar, justamente. Entonces, la comunicación es un factor de cohesión social y de acción comunitaria. Este concepto de servicio de comunicación rural se centra sobre todo en algunos aspectos, en los contenidos, antes que todo, antes que los medios, ¿no? La facilitación de accesos inclusivo a procesos de comunicación y también promover el uso adecuado de medios y nuevas tecnologías de acuerdo a las características del contexto rural en el cual operamos. Pero sobre todo, de nuevo, el hecho de que esto sea permanente, sean servicios que sean de forma estable, sean, digamos, de alguna forma controlados en un diálogo entre las instituciones y las organizaciones del sector. Entonces, se ha diseñado un marco con algunas dimensiones o elementos que definen esos servicios de comunicación rural para orientar justamente el diálogo en políticas públicas, para orientar el diálogo entre los actores de la agricultura, el sector agrícola y los actores de los medios y telecomunicaciones, que son también los que inciden fuertemente en este ámbito. Entonces, la definición de los servicios de comunicación rural incluye distintas dimensiones, ¿no? Principios, obviamente el derecho a la información, basado en la demanda, la equidad de género, la inclusión social, de acuerdo al contexto. Los enfoques son enfoques de comunicación participativa, ¿no? De comunicación para el desarrollo, que promueven la reflexión crítica y la apropiación por parte de los actores locales. También la colaboración. Estrategias, ¿no? Pluralismo de las fuentes, pluralismo de los medios, pero también una planificación sistemática, un diseño flexible basado en las personas, de los servicios, de los medios que se usan. La facilitación es otra dimensión importante para garantizar el acceso equitativo a través de intercambios, diálogos, negociación, lazos entre múltiples actores y redes. Una dimensión que tenemos al fondo clave es la institucionalización, es decir, no se quiere seguir trabajando con un enfoque de proyectos, sino para afirmar el derecho a la comunicación del sector rural, de la población y de los agricultores familiares, se tiende a la institucionalización de este servicio como parte del derecho propio de este sector. ¿Cuál es la meta? Fortalecer la toma de decisiones, la decisión informada y la acción colectiva, ¿eh? Para mejorar los medios de vida rurales. Eso es, en pocas palabras, el marco. Hay algunos elementos claves distintivos de este enfoque que se quiere promover, digamos, como un enfoque, digamos, de múltiples actores para la concertación de los servicios. Entonces, un enfoque, y lo vemos al centro, centrado en las necesidades de la gente para fortalecer proceso y capacidades locales en comunicación. Ese es el centro, ¿no? Vamos rescatando las experiencias locales y ese foro es exactamente lo que se quiere hacer, es rescatar la experiencia, los esfuerzos de muchos actores, de muchas entidades que promueven la comunicación participativa para desde ahí construir las políticas públicas. Obviamente, la dimensión de medios, eso está a través de la convergencia, progresión de medios y tecnologías adecuadas, ¿no? Medios locales, TICs y telecomunicaciones, pero con un enfoque de servicio, es decir, de atender necesidades de la gente antes que todo. Y el último, desde el punto de vista comunicativo, que sigue siendo el enfoque, la facilitación del diálogo, la mediación y el intercambio de conocimiento. Mediación de sentidos, mediación de puntos de vista, de universos y de conocimiento, obviamente, hacia la acción comunitaria. Bueno, en dos palabras, eso es el marco que nosotros estamos construyendo todos juntos, gracias a Onda Rural y gracias sobre todo a la disponibilidad de todos los colegas, amigos y también de las organizaciones que son parte activa de este discurso. No son simplemente reflexiones de los especialistas, porque es parte de un diálogo donde las organizaciones entran a definir cómo apropiarse de todo eso, cómo realmente a partir de su punto de vista eso se puede avanzar. Por eso que hay un link a un enlace con el diseño de la agricultura familiar que requiere de apoyo en comunicación a distintos niveles,
a nivel de concienciación y diálogo para promover cambios en políticas de agricultura familiar, pero también estrategias y capacidades en comunicación para implementar lo que son, digamos, los retos o para enfrentarse a los retos que se generan en el campo rural. También este tema de la institucionalización de servicio en el marco de las políticas públicas. Eso es un espacio, el diseño de la agricultura familiar, donde todo eso se puede conjugar, se puede ligar. Entonces, este discurso de los servicios de comunicación rural ofrece un marco de colaboración, sobre todo para escalar y promover iniciativas y experiencias, a partir de las iniciativas y experiencias en curso, porque si quiere una acción real, no se quiere un diseño adicional, una nueva definición o un marco teórico. Onda Rural cumple un papel clave en todo eso. Onda Rural, en su plan de comunicación participativa anual, tiene una línea de trabajo en servicios de comunicación rural, entonces facilita el intercambio de experiencias, como lo decía Gisela hace un momento, la colaboración y la promoción a nivel de políticas públicas de los servicios de comunicación rural inclusivo, promueve la agenda a través de este servicio de comunicación rural con apoyo técnico, capacitación, documentación e intercambio de experiencias y facilitando esos espacios de diálogo en el marco también de políticas y programas de agricultura familiar. Entonces, es todo un trabajo de colaboración entre FAO y Onda Rural, y todos los resultados que se saldrán de este foro serán presentados en el Foro Mundial de Agricultura Familiar que se realizará en septiembre de este año, del 19 al 22, llevando justamente a consideración del público internacional, digamos, los resultados de esas consultas regionales de América Latina, Asia, África, para que se tome en cuenta realmente esta dimensión de los servicios de comunicación rural como un activo en la promoción de la agricultura familiar. Le agradezco, espero de escuchar todas las experiencias y los esfuerzos que se han venido cumpliendo en estos años en este tema. Muchas gracias. Muchas gracias, Mario. Muchas gracias por ponernos como, a Gisela también, por ponernos como este gran marco de acción del que estamos hablando, y también de tratar de comprender que la comunicación desde este marco no se entiende únicamente como la utilización de medios de comunicación, sino como un proceso mucho más amplio de diálogo, de intercambio de experiencias, en donde vamos creciendo, construyendo juntas y juntos. Le voy a dar paso ahora a Eric Huerta, él es coordinador general de Redes por la Diversidad, Equidad y Sustentabilidad, quien nos va a platicar un poco más del marco de acción en América Latina. Déjenme compartir pantalla y estamos listos. Gracias. Bueno, pues un poco en esta experiencia, esta compilación de experiencias dentro del estudio. Bueno, primero que nada, buenos días, me gustó estar aquí con ustedes. Y empezamos a ver pues una gran variedad, como lo señalaba Mario, pues que hay una gran variedad de experiencias y de trabajo en torno a esta relación de los medios de comunicación con la agricultura familiar. Y entonces decidimos buscar una manera de clasificar todas estas acciones para que, porque si dábamos este marco, digamos, elegir un marco, permite al mismo tiempo revisar qué tanto un medio de comunicación está atendiendo estas necesidades de la de la agricultura familiar o de la agricultura campesina, o que tanto no lo está haciendo, ¿no? O a través de qué estrategias podría estarlo trabajando. Entonces, bueno, en esta diapositiva que estaba aquí, ya no sé si lo podemos volver a poner, ¿no? Veníamos algunas líneas que tenían que ver con problemas que se ven y que suceden, digamos, dentro de la agricultura familiar, dentro del campo y la agricultura campesina, y las acciones en comunicación o las necesidades de comunicación que se podrían atender, ¿no? Primero, pues una de estas problemáticas pues es
el abandono del campo, ¿no? O el dibujo del campo como un espacio donde hay falta, una falta de oportunidades, ¿no? Y esto lleva al abandono del campo, y esto que pues, es una situación básicamente construida desde los enfoques de la educación y desde enfoques de la comunicación. Entonces, frente a esto, muchas de las experiencias van en el sentido del fortalecimiento de la identidad campesina, de la muestra de lo que es el campo, del trabajo que se realiza ahí, de todo esto. Luego, también dentro de esta parte que llamamos de la identidad campesina, pues hay otra problemática que tiene que ver con el trabajo que realizan las mujeres dentro del campo, ¿no? Y mucho en la comunicación, algunas de las estrategias van en el sentido del reconocimiento de los aportes del trabajo a las mujeres en la agricultura familiar y también la visibilización que van enfrentando, de los problemas que van enfrentando con respecto a otros problemas como lo es la separación de las familias por la migración, el abandono del campo que las lleva a generar otros trabajos. Otra es pues la pérdida de ciertos conocimientos tradicionales y la necesidad de capacitación en otros, ¿no? Entonces, en este de comunicación, pues trabajan en la sistematización de conocimientos locales, en la forma de compartirlos y en la capacitación, ¿no? También otros vemos de las problemáticas, las dificultades a veces en la comercialización de los productos y algunos de los medios también trabajan en la difusión, en la apertura de canales de distribución e intercambio de productos en su trabajo. Lo hacen de distintas maneras, pero esto, digamos, es el marco que nos permite estudiar y clasificarlos desde ahí. Otro de las acciones, de los temas es a veces el aislamiento, ¿no? La falta de caminos, tal, y a veces otro aislamiento construido también desde los medios, como que pareciera que a pesar de que es a través de la agricultura campesina quienes producen la mayoría de los alimentos en los países, desde el campo se visualizan como una zona de excepción, porque lo que ves en los medios de comunicación, pues es otra cosa, ¿no? Entonces, mucho de las necesidades que se atiende aquí es el poder hacer enlaces, encuentro entre estas distintas experiencias y de esta manera fortalecerlas y romper esa idea de aislamiento, ¿no? Otro va, pues, el desplazamiento por prácticas industriales. Es decir, hay toda una serie de políticas y estrategias dentro del campo que van muy enfocadas hacia la agricultura industrial y dibujan a la agricultura campesina a veces como un esquema de atraso. Entonces, aquí van muchas acciones que a veces escalan dentro del ámbito de los medios comunitarios y se hacen a través de trabajo en red o posicionamiento de contenidos en otros medios de mayor amplitud, en donde se da a conocer y se muestran cuáles son las posibilidades de la agricultura familiar. Y la otra, pues, tiene que ver con la parte de el trabajo en la atención de emergencias y la adaptación al cambio climático, que es, digamos, el tema ahí de nuestros días. Entonces, hay una parte de información y preparación para estas emergencias. Y bueno, estas son, digamos, las necesidades que se atienden los medios de comunicación o los temas de comunicación rural desde la agricultura familiar. Pero cuando vamos a trabajar en el diseño también de políticas públicas, tenemos que también tomar en cuenta que estos propios servicios de comunicación rural pues tienen necesidades, ¿no? Y entonces entender cómo se articula esta cadena de valor. Esta cadena de valor va en la creación y el mantenimiento de la infraestructura de estos medios, ¿no? Por ejemplo, si estamos hablando de una radio, pues esa radio necesita un transmisor, necesita estar conectada a internet, necesita muchas cosas, ese campo de infraestructura, la parte de capacitación, es decir, cómo adquiero esos conocimientos, tanto para mantener la infraestructura como para operarla, y bueno, la parte de operación y la creación de contenidos, ¿no? Que en la parte de operación y la creación de contenidos, pues va muy relacionada con la atención a estas necesidades, pero debemos también, si vamos a generar un ámbito habilitante para los medios de comunicación, tomar en cuenta estas otras dos áreas que tienen que ver con la creación de la infraestructura y la capacitación. Y bueno, ya simplemente para terminar, pues no voy a abundar mucho con relación a la identificación de las políticas de comunicación, pero lo que sí
hemos visto que, bueno, dentro de de las políticas que tienen que ver con el campo, la modernización del campo, van muy enfocadas hacia la agricultura digital, ¿no? Como un montón de condiciones que se necesitan para una agricultura digital en los temas de la agricultura familiar, lo cual no existe, porque pues las tecnologías de información y comunicación, actividad. Segundo, de que esa conectividad sea asequible, o sea, la gente la pueda adquirir. Y tercera, que existan los dispositivos. Y en muchas de estas, de lo que tenemos en el campo, no están, ¿no? Entonces, las políticas tienen que considerar, luego, como se mencionaba anteriormente, pues esta diversidad de condiciones y contextos en los que se trabaja la comunicación rural. Y por el otro lado, pues alrededor de América Latina, en los últimos años, hemos encontrado un avance y reconocimiento de los medios de comunicación rural en el tema de las telecomunicaciones y la radiodifusión. Y algunos han generado unos marcos, algunos países han generado marcos como más aptos, digamos, para habilitar a estos operadores. Y bueno, aquí le cerraría en este, para presentar una pintadita, un panorama de lo que viene en el estudio. Muchas gracias. Muchas gracias, Eric, por compartirnos este marco, ¿no? Y una vez que estamos puestos en contexto, pues queremos también ver cómo esto se refleja en prácticas, en experiencias en concreto. Y la verdad es que estoy bien contento de poder compartir ahorita este espacio con personas de las que he aprendido tanto y de organizaciones de las que hemos aprendido muchísimo en este campo. Nos acompaña por un lado el Dr. Bonifacio Iturbide de Radio Tezepan Lima Chtum. Está también Ana Müller de la Mesa de Comunicación de Salta y Jujuy. Y nos acompaña también Olga Paz de la mesa, de Colnodo. Entonces, vamos a comenzar con la participación de Bonifacio y iremos comentando cada una de estas experiencias. Cuando quieras, bueno, si nos escuchas. Sí, hola, buenos días. Hola, hola. Tenía un problema aquí de conectividad precisamente, pero bueno, creo que ya se resolvió, ¿sí me escuchan? Sí, sí, sí. Bien, pues buenos días a todas y todos. Como dijo Carlos, mi nombre es Bonifacio Iturbide Palomo y colaboro en la Unión de Cooperativas Tozepan desde 2008, formé parte del Consejo de Administración. Y a partir del 2011, cuando nace la radio Tozepan, formó parte del Consejo de Directores de este medio de comunicación que pertenece a esta unión de cooperativas. Quisiera decir solamente que la cooperativa Tozepan Tidatanisque nace en 1977, precisamente por un problema de suministro de productos básicos, de condicionar estos productos básicos y además de darlos a un precio altísimo. Ese fue el origen por el cual nace la cooperativa Tozepan Tidatanisque, precisamente lo que tenía que ver con el consumo en la región, porque la región es cafetalera. Bien, actualmente esta cooperativa Tozepan Tidatanisque ha conformado a actualmente ya 9 cooperativas, 3 asociaciones civiles, entre ellas la radio Tozepan de Maxón. Quisiera también decir que su modelo donde como que ha llevado a que esta organización ya dure 45 años, es precisamente que todo se hace por medio de asambleas. La comunicación desde su origen fue oral, siempre asambleas, y seguimos actualmente haciendo asambleas en las comunidades, 470 cooperativas locales en las que formamos parte de 35 municipios en 2 estados o en 2 departamentos, como se dice en América del Sur. Bueno, la radio Tozepan Limaxtún nace en el 2011, se forma la asociación civil, posteriormente se hace una especie de prácticas en septiembre y es en septiembre de 2012 cuando
iniciamos labores ya de producción, participando las mismas cooperativas, pues en un concepto de identidad, de cultura, de cosmovisión de los pueblos originarios, el náhuatl y el totonacu, que son principalmente los dos medios, las dos comunidades o pueblos originarios que formamos parte de esta unión de cooperativas, junto también con pues, los mestizos que ya también fueron parte de este territorio. Los programas están encauzados al cuidado de la tierra, principalmente creemos nosotros que el agua, el sol, el aire y la madre tierra son los principales dadores de la vida. A la tierra le llamamos el Totatikmaknantzin, por lo que siempre procuramos que la producción sea conservando la tierra y también conservando la tierra podamos consumir, producir y consumir lo que aquí producimos. Se orienta principalmente bajo un esquema que nos hemos propuesto después de los 40 años de vida, regresamos a repensar cómo necesitaríamos vivir los 40 años siguientes y desde el Yegnemides, que es el buen vivir o la vida buena, a través de estrategias tratamos de llegar a este objetivo que nos propusimos a los próximos 40 años. Tenemos como una práctica común en estos pueblos originarios el Tayolchicahualis, que es de acciones que fortalecen el corazón a través de varios momentos que vivimos, ya sea en fiestas, en enfermedades, como nos acaba de pasar la pandemia, o en defunciones, en donde siempre se muestra de forma voluntaria la aportación de los pueblos para de las familias que buscamos vivir en armonía en este territorio para poder vivir mejor. Y entonces fortalecimiento de la identidad y este tipo de compartir la vida solidaria, pues trabajamos la radio con contenidos que nos hemos propuesto en una estrategia que le hemos llamado el Tazoctalis es el querernos entre nosotros. La radio, pues entonces, aparte de comunicar con cooperativas como la Tosepampati, que trabaja las plantas medicinales, las plantas aromáticas, las plantas de ornato, incluso el vivero o la producción orgánica, esos son parte de los contenidos de la radio, parte de lo que hacen las otras cooperativas, pero enfatizo mucho a lo que hace la cooperativa Tosepampati Tatanisque en la formación de la agricultura no convencional, sino la agricultura orgánica, tal y como la veníamos practicando siempre los habitantes de estos territorios y que se ha visto pues, un poco invadida por esta agricultura industrial. La radio trabaja además con proyectos de internet, procuramos que haya tenidos no solo de producción radiofónica, sino también audiovisuales. Trabajamos un proyecto también de telefonía celular comunitaria, procurando lograr en los pueblos indígenas y sobre todo en las y los jóvenes la autonomía tecnológica que estamos buscando para que esta fortalezca este trabajo de agricultura familiar y agricultura comunitaria. Tenemos entonces, además, hemos llegado a un momento en que la radio, por tener concesión ante el Instituto Federal de Telecomunicaciones, pudimos acceder a hacer un convenio con una institución del gobierno, que es Altán, una empresa que tiene la red compartida, con la cual buscamos en la comunidad primero capacitar otra vez a jóvenes mujeres y a hombres también jóvenes para poder, aparte de estos contenidos, producir, sean operadores móviles virtuales de una red que suministre internet, pero también señal de celular en el territorio, al cual le hemos llamado este proyecto Wikikatat. Wiki es una palabra en náhuatl que significa ven, y katat es una palabra en lengua totonacu que significa igual ven en español, o sea, es ven ven, y este concepto de ven ven, ven a aprender a trabajar la tecnología, a operarla, y hacerla en tus contenidos con identidad, con la cosmovisión, con la producción orgánica o con esta agricultura familiar que hemos venido trabajando ya desde 1977. Entonces, en este concepto buscamos que jóvenes, mujeres y hombres sean operadores móviles virtuales en las cooperativas locales, en las cooperativas hermanas de la Unión, y por supuesto desde el medio de comunicación Radio Tosepan y Maxtun,
y también vendedores. Quiero enfatizar que por los 45 años de vida que lleva ya nuestra cooperativa, trabajamos mucho en lo que uno de los asesores que inició esta organización habla de la intergeneracionalidad. Y eso significa que muchos de nosotros ya rebasamos los 50, los 60 años y tenemos que dejar en la tercera generación ya esta capacidad de producción radiofónica, de audiovisuales, de tecnologías, de operación de las tecnologías ligada a esa agricultura que venimos practicando de manera orgánica y de manera ancestral, pero también procurando que la economía local siga viva, un poco haciendo respuesta a esa economía violenta que se vivió hace 45 años y que pues también obligó a que nazca este movimiento cooperativo. Entonces, eso es lo que trabajamos nosotros desde Zona Centro en el municipio de Cuetzalan, en el estado de Puebla, en donde nos encontramos. Con eso podría terminar mi participación. Muchas gracias Bonifacio por contarnos todo este proceso que están desarrollando en la Unión de Cooperativas Tosepantitatanisque. Y ahora de Cuetzalan nos vamos a viajar hacia Bogotá para que nos compartan la experiencia de Colnodo. Bienvenida, Olga. Olga Paz es directora administrativa y de proyectos de Colnodo. Vale, buenos días para todos y todas. Buenas tardes para las personas que están al otro lado del hemisferio, del mundo. Mi nombre es Olga Paz Martínez, es un gusto para mí estar aquí. Muchísimas gracias a CIESPA, la Onda Rural, a Redes AC, a FAO y pues a todas las organizaciones que hacen posible participar en este espacio. Quería primero mencionar que pues desde Colnodo somos una organización sin fines de lucro, tenemos más de 27 años trabajando en temas de acceso, uso y apropiación de tecnologías de comunicación e información pues con diversas comunidades. Hemos trabajado a lo largo de estos años. Muchas de estas, perdón, de estas comunidades con las que trabajamos son comunidades en zonas rurales, son también poblaciones diversas, son también activistas, periodistas, líderes, lideresas en los territorios, etcétera. Trabajamos con varios enfoques, uno de ellos es el tema de género del que siempre, digamos, voy a hablar. Seguramente, como ustedes saben, las mujeres enfrentamos muchísimas más brechas en el mundo en general, pero también en el uso de la tecnología. Las brechas digitales de género son una realidad y las mujeres en zonas rurales pues se enfrentan aún más brechas de género y brechas para acceder a la tecnología relacionadas con el acceso a ingresos, relacionadas con la falta de habilidades digitales, los múltiples roles que tienen, digamos, para cumplir tareas diversas, como lo mencionó Eric también en la presentación y que está en el informe. Entonces, digamos que todo lo que hacemos, trabajamos propiciando la alta participación de las mujeres y tratando de cambiar esas condiciones que a veces limitan la participación de las mujeres y también en el mundo de la tecnología. Trabajamos también en el uso de software libre y hardware libre porque es más estable, porque tiene costos más, no tiene costos, digamos, de licenciamiento, porque hay una comunidad de desarrolladores y porque, por ejemplo, para los servicios de comunicación rural, pues es mucho más sostenible en el largo plazo. Entonces, digamos que sí, todo lo que hacemos, intentamos hacerlo con herramientas de software libre y trabajamos también mucho promoviendo el uso de la tecnología para la gestión ambiental. Esos son como nuestros grandes ejes estratégicos, pues desde Colnodo. Y pues desde hace unos 20-tantos años, a fines de los 90, arrancamos implementando lo que llamábamos unidades informativas barriales en la ciudad de Bogotá. Y esta experiencia como de primeros centros de acceso público a tecnologías de comunicación e información la fuimos compartiendo, adaptando, replicando y se implementaron en muchas zonas pues, de Colombia a partir de esta experiencia, centros de acceso público, especialmente en zonas rurales. Nosotros en esos años fortalecimos una red nacional de telecentros a través de la cual acompañamos a cientos de telecentros en todo el país, algunos de esos telecentros implementados por en ese momento el Ministerio de las TIC,
Y pues muchos de esos telecentros estaban en centros poblados en zonas rurales realmente, o fueron la primera opción para que personas en los territorios pudieran conocer la tecnología, internet, computadores y acercarse a ellos. Nuestro trabajo especialmente en esos años estuvo muy enfocado a fortalecer las capacidades, las habilidades, las competencias de hombres y mujeres, gestores y gestoras de tecnología que administraban esos telecentros y que muchas veces tenían conocimientos muy escasos. Entonces los acompañábamos en temas de fortalecimiento de habilidades digitales, gestión, organización, planeación, etcétera, para que pudieran trabajar en la sostenibilidad de su telecentro y también compartir todos estos conocimientos junto con las comunidades. En los últimos años hemos trabajado, digamos que los telecentros siguen siendo una alternativa de conectividad, pero infortunadamente en muchos de nuestros países pues las políticas públicas no han estado favorables en este tema. En los últimos años hemos capacitado también fortaleciendo habilidades digitales, un poco intermedias, avanzadas, en mujeres, en jóvenes, enfocadas a impulsar sus emprendimientos a través de tecnologías digitales. ¿Por qué lo hacemos? Porque en muchas zonas, especialmente en muchas zonas rurales, en muchos municipios pequeños, los proyectos productivos, los emprendimientos son la única fuente de ingresos para muchas mujeres, para muchos hogares. Entonces, pues no hay opciones de empleabilidad, etcétera. Entonces, la idea, tratamos de mostrarle a las personas cómo a través de tecnologías digitales se puede fortalecer el emprendimiento usando herramientas de mercadeo digital, contenido creativo, educación financiera, comercio electrónico. Siempre pues hay barreras en esto, por supuesto, por la carencia de habilidades digitales, por la falta de internet. En muchos territorios hay mucha gente que quiere participar en esos procesos, pero pues la falta de conectividad siempre es una barrera. Tratamos de hacer procesos presenciales, virtuales con la pandemia que nos tocó, pero estamos volviendo a la presencialidad felizmente, volviendo a acompañar a muchas mujeres, especialmente con estas propuestas de fortalecimiento de emprendimientos a través de tecnologías digitales. A partir del 2016 iniciamos el acompañamiento para la implementación de redes comunitarias. Ha sido un proceso bien lindo porque hemos encontrado en las redes comunitarias una alternativa de conectividad a internet, de fortalecimiento de servicios de comunicación local, por ejemplo, a través de intranet, y hemos acompañado hasta la fecha 5 redes comunitarias, una de telefonía móvil que está ubicada en Buenos Aires, Cauca, es al norte del Cauca, al suroccidente de Colombia, y 4 redes de conectividad a internet y servicios de intranet. Una de ellas está en Caldono, que es el centro del Cauca, liderada por comunidad indígena. Empezamos acompañando unos pocos nodos y ellos ya, digamos, tienen más, casi 500 usuarios y su meta es tener hasta 1000 usuarios. Y han logrado, por supuesto, la sostenibilidad de esta red, que es la red Huejia Casil. Hemos acompañado la red, una red en Manica Sanare, eso es nororiente colombiano, y una red liderada por el asentamiento indígena, por el asentamiento 3 de abril, que está conformado por población indígena Wayú en el municipio de Uribia, en La Guajira. Y también estamos acompañando una red comunitaria en el municipio de La Macarena, en el Meta. Hemos diseñado hemos adaptado más bien una metodología con el acompañamiento de muchos actores, como Redes AC, como Rizomática, como Altermundi, como Asociación para el Progreso de las Comunicaciones, como ISOC, Internet Society, y hemos desarrollado una metodología que nos permite poner a la comunidad en el centro de este proceso. Mario ya lo habló, digamos, la importancia de utilizar los servicios de comunicación, las redes de comunicación para que la comunidad pueda expresarse, para el fortalecimiento de los procesos sociales, para dar más voces a muchas personas. Entonces, tratamos de trabajar mucho con actores locales como juntas de acción comunal, cabildos indígenas, asociaciones de productores, instituciones educativas, etcétera, que asumen una alta participación y el liderazgo en la gestión de su propia red, porque al final nosotros somos una organización acompañante, pero los procesos en las comunidades tienen que seguir más allá de nuestro acompañamiento.
Como les decía, el enfoque de género es transversal a nuestro trabajo y en zonas rurales, pues hacemos mucho esfuerzo por establecer horarios, proponer espacios, proponer momentos de conversación y hablando mucho del tema de los roles que cumplimos las mujeres y abriendo espacios de participación para las mujeres, porque no solamente cuando ellas participan en estos espacios, no solamente pueden aportar a los procesos, sino que también pueden ellas fortalecer su propio proceso y su propio proyecto de vida. Actualmente tenemos un desafío grande, vamos a acompañar la implementación de 8 redes comunitarias en zonas rurales a través de una iniciativa que tenemos apoyada por el Impact Challenge for Women and Girls de Google. Y la idea, el objetivo es enfocarnos en el empoderamiento económico de las mujeres en los territorios alrededor de esas redes comunitarias, que las redes tengan alta participación de las mujeres y que podamos intentar usar la red para fortalecer estos emprendimientos liderados por mujeres y que ellas puedan utilizar estos servicios de comunicación local a través de internet, intranet, etcétera, para posicionar sus productos, para aumentar sus ventas y para, bueno, al final lo que buscamos es mejorar la calidad de vida de las personas en los territorios, los medios de vida. Y una cosa muy importante que quiero mencionar, y seguramente es común para quienes tenemos origen campesino, que las personas en los territorios encontremos una razón para quedarnos en los sitios donde nacimos y donde crecimos y podamos realizar un proyecto de vida allí. Esa identidad de la que hablaba Eric, que a veces se pierde porque nos han dicho que los campesinos tienen un estigma muy negativo, y lo que queremos fortalecer es la vida en los territorios y que las personas sientan que todos esos sueños que tienen los pueden desarrollar viviendo en el territorio sin necesidad de tener que desplazarse a las grandes ciudades a llegar en condiciones de exclusión, de violencia, etcétera, muchas veces. Entonces, digamos que al final lo que buscamos, el potencial de todo esto es fortalecer proyectos de vida en los territorios y colectivos y que las personas puedan desde allí realizar pues muchos de los proyectos que tienen. Pues muchas barreras enfrentamos en esto, hemos tenido muchos logros también, como lo decía, la alta participación de las comunidades, pero quisiera referirme también a algunas barreras en esto, y es, por ejemplo, para nosotros como organización acompañante, pues la dificultad de llegar a estas zonas, como lo dice en el estudio, a veces la falta de infraestructura esencial, de servicios públicos básicos, Eric también lo mencionó, a veces cuando llegamos con estos a acompañar la implementación de las redes comunitarias, pues no hay servicios básicos como energía eléctrica, el acceso a kits solares, por ejemplo, es muy alto. A veces, digamos, bueno, en Colombia, en nuestro contexto de conflicto, también pues es algo con lo que tenemos que lidiar en zonas rurales, la falta de habilidades digitales de las personas, y en Colombia, digamos, particularmente también la falta de una política, de una regulación que permita que sea favorable a las alternativas de redes comunitarias, que defina su naturaleza comunitaria y sin fines de lucro, y que todos estos servicios locales de comunicación y redes comunitarias puedan tener una regulación que los facilite con una alta participación de la comunidad, pensando en hacer realidad el derecho humano a acceder a la tecnología, apropiarse de la tecnología siempre en beneficio del desarrollo de las comunidades, pues de aquel desarrollo o de que quieren las comunidades, ¿no? Para lograr su bienestar en armonía con el entorno. Entonces necesitamos una política mucho más favorable en el tema. Y bueno, en todo eso trabajamos. Y bueno, muchísimas gracias por este espacio de nuevo. Ha sido un gusto estar acá. Muchas gracias, Olga. Muchas gracias por contarnos todo este esfuerzo y toda esta experiencia y trayectoria de Colnodo. Y desde Bogotá nos vamos hasta Salta, Argentina. Una gran cosa de esta virtualidad es que podemos estar con gente de tantos territorios. También aprovecho para decir a quienes han mandado saludos por ahí por redes sociales y eso, de Xochocotla, Morelos, de Vancouver, de muchas partes de este gran continente del habla Ayala. Entonces, Ana, si quieres continuar. Bueno, buenos días a todos y todas.
Aquí, agradecidas también por la invitación y la participación, sobre todo por el espacio previo también de intercambios, que para nosotros es como crucial para seguir profundizando una búsqueda que venimos desde hace mucho rato pensando qué es esta, bueno, esta vinculación entre la comunicación y la ruralidad. La Mesa de Comunicación Popular de Salta y Jujuy es un espacio que este año cumplió 10 años. Que también viene con trayectorias personales, individuales, con historias de vida. Teníamos una presentación, pero con música, pero por miedo a los derechos vamos a no pasarla, capaz que después intentamos pasarla sin sonido, a ver si sale, por lo menos las imágenes nos acompañan. La mesa viene pensando, decía, desde el 2012, en una articulación que se hizo interinstitucional con el INTA, AFCA en ese momento, Desarrollo Social, una mesa que se amplió con Agricultura Familiar, que es una secretaría específica de donde trabajo, y con otros colectivos como Radio Nacional, en donde veíamos que la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual, sancionada en 2009, después de una larga lucha de organizaciones de todos lados, no lograba responder, digamos, habilitó un marco de regulación, de habilitación de licencias sin fines de lucro, de radios y canales de televisión con autorizaciones indígenas, pero que esas condiciones, digamos, que esas condiciones legales no hacían de todas maneras sencillo el acceso a esas políticas públicas. O sea, había que llenar formularios, completar, armar propuestas, armar proyectos. Había algunos medios que ya estaban funcionando, pero a su vez había muchas organizaciones de la agricultura familiar, identificadas como organizaciones campesinas o indígenas. Que nada, venían a las distintas instituciones y organizaciones sociales de apoyo a preguntar y a tratar de movilizar, poder apropiarse de esas herramientas burocráticas que siempre tienen muchas dificultades para, bueno, pasar del proyecto al medio efectivamente. Así surgió la mesa y nos encontramos distintas personas que después con los cambios de gobierno en Argentina que han sido drásticos para la comunicación en particular, con la llegada del neoliberalismo, con el macrismo hace unos años, hizo que muchas de estas instituciones tengan que salir. De hecho, AFCA fue intervenida en la Navidad del 2015 y pasó a aparecer este otro organismo que hasta hoy se mantiene como bajo el nombre de NACOM. Y entonces las mesas dejó de ser un espacio de encuentro de instituciones para ser un encuentro de organizaciones y personas luchando por el derecho a la comunicación en cualquier territorio y soporte. En eso nos parecía como interesante compartir que una de las estrategias que más viene como funcionándonos y que ha permitido, bueno, independizarnos de alguna manera de las instituciones, pero trabajar siempre articuladamente con ellas, entre nosotras como militantes o activistas personales, muchas de nosotras mujeres, a su vez, pero también pensando que, por lo menos en Argentina, la coyuntura sí o sí tiene que ser con instituciones y con organizaciones. Ese punto es clave para pasar como del activismo o de la experiencia individual y micro a pasar a pensar en planos de derecho, esto que tiene que ver con la comunicación y que siempre comentamos, ¿no? En la pandemia se vivió como una experiencia de aislamiento masivo en muchas ciudades y es en realidad una experiencia con la que tienen que convivir personas que viven en la ruralidad desde hace muchísimos años. Pasó la invención del teléfono, desapareció el teléfono y a muchos lugares de la ruralidad no llegó. Un teléfono que en muchas situaciones nos permite saber no solo cómo están nuestros seres queridos, saber quién murió, quién nació, sino también acompañarnos en este proceso profundamente humano que es, bueno, expresar afectividad, ¿no?
La pandemia nos trajo como la gran demanda de la comunicación como una herramienta para la educación y para el teletrabajo. De hecho, es paradójico pensar que ahora el gran problema es la desconexión en muchas ciudades, después de haber experimentado esta sobrecarga de exposición a las pantallas y plataformas por el trabajo, por el ocio, por lo que sea, y la afectividad, que fue una de las cosas más importantes de esta experiencia pandémica del aislamiento, que nos llevó a todos a darnos cuenta la importancia de estas herramientas para mantenernos en contacto con nuestros seres queridos, con nuestras amistades, con nuestros afectos, con nuestros amores, con lo que sea, no se pone en un lugar central como función de la comunicación, como herramienta de las relaciones humanas, pasen por el soporte que sean. Ese aislamiento que experimentamos es el que se experimenta en muchísimos sectores de la ruralidad de toda América Latina. Uno de los grandes aprendizajes de este camino de la conectividad, de pensar que lo incorporamos conociendo el trabajo de redes, el trabajo de la telefonía comunitaria indígena, el trabajo de Altermundi, el trabajo de distintas organizaciones desde México hasta Argentina, pasando por distintos lugares, es volvernos tejedoras, ¿no? Y tejedores de vínculos que no solo nos permiten darnos cuenta que es posible hacer otras cosas y pensar otras estrategias tecnológicas, humanas, de conocimiento, sino que también se volvió como crucial como herramienta de intercambio, de confianza, de afectos, de herramientas. Me parece que una de las cuestiones por ahí más interesantes es entender que no es solo con activismo, no es solo con herramientas, no es solo con estados y derechos que las políticas se vuelven reales y concretas. Para eso se necesita mucho trabajo, mucha articulación, mucha confianza. Bueno, en parte de estas cosas que exponían muy al principio de este foro. La mesa es un espacio que se nació apoyando redes de comunicación comunitaria indígena, principalmente en el norte argentino, para apoyar tanto en capacitación como en articulación para gestión de pedidos de equipo, para presentación de proyectos, también para una generación de un espacio que lleva ocho encuentros anuales de comunicación y territorios para pensar la comunicación, pero también para que las radios aquí se encuentren, para las personas que forman parte de esas radios se encuentren, se capaciten. Generamos una app para intercambiar contenidos, porque también creemos que la ley de comunicación, de servicio de comunicación audiovisual, está pensada para lógicas urbanas, donde los y las agricultoras familiares no pueden estar todo el día produciendo para una radio, porque están produciendo en sus campos, y las radios son otro momento, digamos, de esa crianza de todo el sistema que tiene que ver con la agricultura familiar. Entonces no son comunicadores y comunicadoras que nacen exclusivamente para la comunicación, sino que se integran un sistema mucho más complejo. En eso la conectividad también apareció como una demanda gigante. Nosotros no sabíamos para dónde mirar, buscamos como siempre opciones, primero como con las empresas que nunca llegaron y les interesó llegar, y de golpe y porrazo en un congreso, porque varias de nosotras también somos docentes de las universidades del norte argentino, en las universidades públicas, en las carreras de comunicación, en un congreso conocimos la experiencia de redes, y a nosotros nos voló la peluca, se dice por acá, nos voló la cabeza, dándonos cuenta que era posible efectivamente pensar otras estrategias que no tienen que ver con el mercado, sino con otras posibilidades de articulación para garantizar el derecho a la comunicación colectivamente. Ya pensar, saber que eso existe, que es una opción, y juntarnos, conversar, conocernos, invitarnos, es parte de un tejido extraordinario que después se dio en la Cumbre Latinoamericana de Redes Comunitarias, en la Cumbre Argentina de Redes Comunitarias, que habilitó discusiones muy fuertes, que movilizó pensamientos y acciones para que ENACOM saque el programa Roberto Arias, que es un programa específico de fomento a redes comunitarias, que habilite que redes comunitarias sin fines de lucro puedan ser una realidad legal.
Pero bueno, creemos igual que ahí hay mucho para hacer exclusivamente para la agricultura familiar. Quedan muchísimas discusiones para seguir fomentando, porque creemos que estas lógicas siguen centradas básicamente en la urbanidad y en lógicas que no están pudiendo entender las complejidades del campo latinoamericano. Así que celebramos este foro, nos ponemos siempre a disposición de seguir contribuyendo, habilitando los espacios, los puntos de encuentro, seguir tejiendo, nos encanta el tejido como parte de la construcción de la comunicación, y nos ponemos a disposición para seguir en ese camino conjuntamente. Invitados siempre, invitadas siempre a compartir los espacios y las sillas que esta mesa tiene para dar desde el norte argentino, pero para el resto de los mundos. Muchas gracias, Ana. Como dices, esto se trata todo de seguir tejiendo juntas, juntos en los diversos espacios, en los diversos territorios, y sabernos también acompañadas y acompañadas, ¿no? En estos procesos. Me gustaría dar paso ahora a Lilian Chamorro. Lilian es quien ha coordinado todo este proceso de consulta, este proceso de reflexión, y además tiene muchísima experiencia trabajando muchos años con Colnodo, y ahorita en México tenemos la fortuna de que nos esté acompañando por aquí. Está trabajando directamente con diversas organizaciones, entre ellas la Unión de Cooperativas TOSEPA. Entonces, bienvenida, Lili. Hola, buenos días a todas, todos, buenas tardes también a quienes están más lejos. Gracias, Carlos, y gracias a todos quienes nos han acompañado en este foro compartiendo sus experiencias. Creo que para nosotros también ha sido todo un proceso de aprendizaje y de comprender las diferentes visiones que hay sobre los servicios de comunicación rural. Desde los gobiernos, también desde las organizaciones internacionales y desde las organizaciones de base y organizaciones de comunicadores que se encuentran en los territorios. Entonces, ha sido muy enriquecedor. Sabemos que hay muchísimo por hacer todavía, que nos falta encontrarnos más, conversar más, pero creemos que hemos logrado un avance y una articulación en la que todos nos vamos enriqueciendo. Entonces, vamos muy rápidamente, queremos mostrarles ahora también, Carlos, si me puedes acompañar con la presentación, comentarles que en el marco de la investigación se incorporaron algunas experiencias, cuatro experiencias con las que pudimos conversar más, establecer como otros entendimientos, que son la de Radio Tosepan Limastum, la de Colnodo, la Mesa de Comunicación de Sate Jujuy, y también la de la Red del Viento de Silvia y Caldona, Yagüey Jacasil, que la mencionaba Olga, que se encuentra en Colombia, en el Cauca, y que es también un proceso muy interesante de de varias comunidades indígenas, comunidades campesinas y excombatientes de FARC, que están desarrollando todo un proceso de comunicación que implica tanto la implementación de redes comunitarias como la realización audiovisual y el rescate de la cultura y la memoria de la comunidad. Entonces, como vemos, digamos, todas las experiencias que vamos encontrando nos muestran que atienden varias de esas necesidades a las que se refería Eric al principio, ¿no? O sea, algunas atienden la sistematización y compartición de conocimientos, el encuentro y trabajo en red, el fomento de prácticas de agricultura familiar, y quizá en el estudio quisimos resaltar más algunas de las necesidades a las que apunta cada una de las experiencias. Pero algo que nos damos cuenta y que es una de las conclusiones que vamos a ver es que cuando las experiencias están basadas, digamos, en los valores y en los contextos locales, realmente se logra como una sinergia en cuanto a las necesidades que pueden atender, ¿no? Y en cuanto a la forma en que pueden apoyar a las comunidades desde diferentes ámbitos a solventar los problemas que existen o los retos que existen para la agricultura familiar. Entonces vamos a ver la siguiente diapositiva, porque también queríamos contarles que partimos para este estudio de una consulta que se realizó a finales del año pasado, entre el diciembre del año pasado y enero del presente año, en el que participaron 34 organizaciones campesinas y 46 organizaciones acompañantes,
estas organizaciones acompañantes, tanto en temas de comunicación, en temas de tecnologías de información, en temas de agricultura familiar, ¿no? Y que hacen parte de gobierno, academia, sector social, sector privado u otros. Vamos a hacer la siguiente. Vamos a la siguiente diapositiva. Entonces, en esta consulta pudimos identificar varias experiencias, muchas con el uso de telefonía, SMS, chat, algunas de contenidos, otras de uso de internet y redes sociales, y algunas de medios e infraestructura propia. Y también nos dimos cuenta cómo esta diversidad de experiencias en distintos países, etcétera, pues van atendiendo, ¿no?, diferentes necesidades. Entonces, algunas fortaleciendo la identidad campesina o compartiendo conocimientos. Allí vimos algunas muy interesantes en temas de desarrollo, producción audiovisual en Perú, en Bolivia. Otras más enfocadas en la sistematización y compartición de conocimientos, muchas ligadas a la radio, ¿no? A proyectos de radio que, como nos contaba Bonnie, recuperan la memoria, recuperan la cultura, las formas de cultivo y las transmiten en su radio. Y algunas también que tienen un gran movimiento en redes sociales y que han desarrollado contenidos o han desarrollado aplicaciones para poder compartir estos conocimientos. Entre ellos vemos la Asociación de Silvicultores de la Sierra Songolica, la Organización de Mujeres Guardianas de la Montaña, que tienen un gran movimiento en redes sociales y están generando todo el tiempo información, ¿no?, sobre sus prácticas de cultivo para compartir. Tenemos algunas otras experiencias relacionadas con encuentro y trabajo en red, entre ellas, pues, todos estos procesos de redes comunitarias, ¿no?, que se enfocan también mucho desde la creación de infraestructuras y trabajan en todos estos temas de redes comunitarias. Vamos a la siguiente. De las organizaciones, estas son un poco de las experiencias de las organizaciones campesinas, y a continuación tenemos las experiencias que vimos en las organizaciones acompañantes, igual, algunas tendientes al fortalecimiento de la identidad campesina desde el desarrollo de contenidos. Allí hay una experiencia muy hermosa del colectivo de comunicaciones Montes de María en Colombia, que tiene toda una estrategia de cine comunitario, de un festival de cine, ¿no?, donde se recoge las experiencias y se visibilizan. Otras relacionadas con necesidades de encuentro y trabajo en red, y muchas en el área de capacitación. Se destacan, por ejemplo, un diplomado a promotoras y promotores y técnicos en telecomunicaciones y radiodifusión de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, que tiene este diplomado. Ya este año se cumple su tercer corte, digamos, y trabaja con personas de diferentes países de Latinoamérica. También en BRAPA, que promueve redes de comunicadores locales. Tenemos otras experiencias ligadas a la sistematización y compartición de conocimientos. Bueno, no me voy a detener tanto en cada una, pero queríamos mostrarles como la diversidad de experiencias, ¿no?, y los enfoques de cada una, y también las herramientas que se están utilizando para poder satisfacer las necesidades de los diferentes territorios. Vamos a la siguiente. Creo que tenemos más experiencias de las que detectamos en la consulta, también de organizaciones acompañantes. Bueno, si continuamos en la presentación, en la siguiente diapositiva. Allí vemos otras experiencias también ligadas a fomento y comunicación, muchas en temas de radio. Y bueno, ese como un resumen de las experiencias. Ahora, si nos vamos, perdón que estoy, creo que estoy viendo la, no veo cuando hace el cambio de diapositiva. Gracias, Carlos. Entonces, si vemos qué necesidades se cubren, ¿no?, que, en el marco de la consulta, digamos, de acuerdo a las primeras necesidades que habíamos detectado, entonces muchas iban orientadas a conocer prácticas de producción, de cosecha y post cosecha, también a la formación, ¿no?, a tener acceso a medios de formación y a relacionarse con otros grupos con otros grupos de agricultores, ¿no?, también para el intercambio de prácticas. Vamos a la siguiente.
También detectamos algunas barreras, entre ellas principalmente la falta de infraestructura de acceso, la falta de infraestructura de acceso a dispositivos y la necesidad de alfabetización digital, y también los altos costos de los planes de conectividad. Y entre las brechas se encontraban la falta de recursos financieros, problemas de infraestructura y la falta de personas capacitadas. Entonces, vamos viendo algunos temas que también luego, al hacer ya la indagación un poco más profunda con algunas de las experiencias, pues los volvimos a encontrar. Vamos a la siguiente. Algunas prioridades que se mencionaban en la consulta, entonces estaba el desarrollo de capacidades de las organizaciones, mejorar la disponibilidad de recursos financieros y la integración en la política agrícola de los temas de comunicación, ¿no? Y para superar las barreras como temas claves, las alianzas y la coordinación y contar con recursos financieros para echar adelante, digamos, los procesos. También articularse para trabajar en la promoción y en la incidencia. Uh-huh. A continuación tenemos simplemente algunas reflexiones que se compartieron en el marco de la consulta, ¿no? Por ejemplo, sobre la política pública, no solo es una cuestión de acceso a recursos, sino también tejido de herramientas, de estrategias, de capacidades y de complementariedades. El que las organizaciones rurales muchas veces, y esto nos lo mencionaba Ana también, ¿no?, se ven con dificultad para utilizar su tiempo en aplicar a ciertos fondos, a ciertos programas, ¿no? Y es de tener en cuenta que realmente estas organizaciones tienen otras actividades que están también relacionadas con el trabajo en el campo, con la agricultura, y no cuentan con los recursos ni con el tiempo para poder quizá cumplir con todos los requisitos que se exigen en estos programas. En la siguiente tenemos otra reflexión que también nos la mencionaba Olga, nos la mencionaba Bonifacio, ¿no? Y es que estas iniciativas deben partir de los contextos locales, que los territorios realmente son muy diversos, dependen de las necesidades, ya lo veníamos hablando con Eric, con Mario también, que lo refería Gisela, ¿no? Entonces cada contexto nos señala diferentes oportunidades y sueños de las comunidades, como tener muy en consideración esto, partir de las necesidades de las comunidades. En esa línea, entonces, se han definido unas conclusiones. Por un lado, que los servicios de comunicación rural, si vamos a la diapositiva de conclusiones, que los servicios de comunicación rural atienden diferentes necesidades, responden a los valores de las comunidades y con esta, digamos, si se logra esto, que atiendan a necesidades concretas y respondan a estos valores, se logra una comunicación apropiada para los territorios. Además, se requiere mejorar las condiciones de acceso a infraestructura, a dispositivos y que estos sean con costos asequibles. No solamente se requiere infraestructura, sino que también se necesitan procesos de apropiación, de formación y de organización. Y el desarrollo de este tipo de servicios en las comunidades toma tiempo, se requiere paciencia e inversión, ¿no? Y eran dos temas que surgían mucho en los textos, en las conversaciones, ¿no? Que se requiere tiempo y paciencia para que no sean tecnologías o servicios que llegan impuestos desde afuera, sino que vayan, como bien nos lo decía Bonifacio, haciendo parte de los planes de vida mismo de las comunidades, ¿no? Las comunidades, a través de todo el proceso de reflexión de sus mismas necesidades, de su contexto, de su territorio, van estableciendo cuáles son esas tecnologías que se requieren, ¿no? Se van aprendiendo, se van apropiando, y este es un proceso que toma tiempo, requiere paciencia, insistimos, inversión, de manera que puedan adaptarse a sus ciclos de vida. En la siguiente, para continuar con las conclusiones, se debe avanzar en la alfabetización digital. Esto es algo que no está terminado, que se debe seguir trabajando. Se debe desarrollar además otras capacidades en las comunidades, sobre todo en las mujeres y en los más jóvenes. Vimos en el caso de Radio Tosepan la importancia del trabajo con jóvenes, que además van
articulando sus propios planes de vida con los planes de vida de los territorios y de las comunidades, y también cómo las mujeres, así como en la agricultura familiar, cumplen unas labores esenciales, asimismo en los servicios de comunicación rural, ¿no? Entonces, hacemos énfasis en esto, que debe ser a partir de metodologías participativas y procesos reflexivos sobre las implicaciones de la tecnología, los riesgos y las oportunidades. Es necesario trabajar en el encuentro de los proyectos de agricultura familiar con los procesos de comunicación comunitario. Vemos que si bien hay un trabajo que se está haciendo desde los medios comunitarios, todavía falta articular más, falta entender mejor las necesidades y ver de qué manera se puede apoyar estas necesidades desde la comunicación y la tecnología. También la importancia de la articulación con diferentes actores, academia, gobiernos, empresa privada para poder avanzar, y la visibilidad de la agricultura familiar implica la promoción de medios propios y de la comunicación como herramienta estratégica, ¿no? Entonces, como que van de la mano la generación de medios propios y la agricultura familiar. Eso por ahora. Eso por ahora, y damos paso al panel siguiente. Muchas gracias. Muchas gracias, Lili. Bueno, la siguiente fase de este foro que nos está dejando muchas reflexiones, está haciendo pensar mucho sobre la propia práctica, pero también imaginando todas las posibilidades que se pueden tejer en el futuro. Entonces, ahora vamos a pasar un momento en el que algunas personas que hemos invitado justo a pensar en estas prioridades para avanzar en los servicios de comunicación rural para la agricultura familiar, en las necesidades y oportunidades que hay también a nivel de política, a nivel de incidencia en políticas públicas, nos pueden ayudar a pensar este panorama y esta ruta que podemos seguir a partir de estas reflexiones y de estos datos que se han arrojado en la consulta. Quisiera comenzar pidiéndole a Laura Ramírez, que es parte del Comité Nacional de Agricultura Familiar del INTA de Costa Rica, que nos cuente un poco la experiencia que han tenido por allá. Muchas gracias, buenos días, gracias por la invitación. A nivel de la Red de Agricultura Familiar en Costa Rica, tenemos un conjunto de organizaciones público-privadas que están representadas en esta red, tanto las organizaciones de productores como la institucionalidad pública, además de ONGs, organismos internacionales. ¿Qué es aquí lo más importante que queremos resaltar? Uno, la red, hasta el año pasado, con el apoyo de FAO, pudimos desarrollar toda una estrategia de comunicación, de manera que la comunicación como un motor para el desarrollo, nosotros lo estábamos abordando desde el enfoque de nuestra propia institucionalidad. Estas instituciones de apoyo a lo que es la agricultura familiar. Me gustaría también compartir la experiencia del INTA Costa Rica en el marco de la agricultura familiar. El INTA Costa Rica es una institución pública de investigación y transferencia de tecnología agropecuaria. Importante indicar, y quiero hacer eco a todo lo que han hablado en esta mañana, nosotros desarrollamos toda una estrategia de comunicación para promover la gestión de conocimiento y el intercambio de conocimiento. ¿Cuál es la importancia de la estrategia que también le estamos llevando en el marco de la Red de Agricultura Familiar? Es que la estrategia comprende un conjunto de acciones, tanto el acceso a la información, a la tecnología, lo que es el intercambio, la sistematización de todo ese conocimiento local, las tecnologías de información como un vehículo y además la formación. Nosotros trabajamos mucho el concepto de formación de formadores, y estos formadores no solo son organizaciones de productores, sino también los técnicos, los extensionistas. Tenemos que trabajar con los que trabajan con la gente en el campo también. Y en este contexto, entonces, la estrategia comprende, y muy importante, lo que es analizar y tomar en cuenta cuál es el contexto local, con qué grupo estamos trabajando. No trabajamos hacia el mundo total, sino trabajar con grupos concretos de acuerdo a su demanda y a sus necesidades.
Algo muy importante dentro de esta estrategia son las plataformas digitales. Tenemos dentro de la red, inclusive de la red costarricense de agricultura familiar, tenemos el WhatsApp como un mecanismo de comunicación, tenemos las redes sociales, pero también tenemos plataformas, perdón, de diferentes instituciones. El INTA dispone de una plataforma de tecnologías de servicio de información y comunicación. Platicar, que la desarrollamos dichosamente hace muchos años con el apoyo de la FAO, Platicar tiene más de 15 servicios que se adecúan a las necesidades de los diferentes grupos de productores y productoras, jóvenes y mujeres de nuestro país. Trabajamos desarrollando diferentes servicios de manera que ellos puedan accesar no solo a la tecnología, sino intercambiar y generar sus propios espacios. Uno de estos espacios son las comunidades de práctica. Las comunidades de práctica que se van desarrollando con base a las necesidades de los propios grupos. Hay comunidades de práctica desde grupos en ganadería, grupos en agricultura orgánica, en cambio climático, etcétera. Desarrollar medios interactivos, didácticos, que sirvan de apoyo, no solo al contenido, a la gestión de conocimiento, sino en estos procesos de comunicación. Esos medios didácticos, por ejemplo, los videos han generado un gran impacto porque no solo rescata el conocimiento local, las experiencias, sino también que los videos nos ayudan a postearlo en diferentes medios de manera muy fácil y muy ágil. Entonces, ha gustado mucho la elaboración de estos videos cortitos, rescatando esas experiencias locales. Contenido, diferentes materiales, no solo publicaciones formales para los técnicos, sino fichas y publicaciones dirigidas básicamente a organizaciones y a productores en agricultura familiar. También trabajamos todo lo que es el concepto de nuestros canales de comunicación a nivel de la red de agricultura familiar. Estamos implementando ahorita esta estrategia. ¿Cómo lo hicimos? Con un piloto, rescatando experiencias. Ahorita es todo lo que es el manejo de semillas locales y las estamos, de manera que las estamos compartiendo en diferentes medios, tanto radios como redes sociales y plataformas interactivas a nivel de todos los socios o integrantes de la red, pero también a nivel de las diferentes comunidades. En esto quiero terminar diciendo que es muy importante, y se dijo hoy en la mañana, la alfabetización digital. Ese ha sido un gran cuello de botella, y no solo a nivel del Facebook, de las redes sociales, en todos los medios. ¿Cómo podemos nosotros incidir desde la institucionalidad a mejorar los procesos de producción y el acceso a las tecnologías en las diferentes comunidades si sigue existiendo esta brecha digital? En ese sentido, una labor como institución que nosotros llevamos a cabo es precisamente desarrollando cursos de formación en disminuir esa brecha digital. No podemos promover algo que la gente no pueda accesar. Y no olvidar que la digitalización no puede suplantar la presencialidad. No podemos deshumanizar la agricultura ni deshumanizar a nuestros productores y productoras. De manera que nosotros complementamos todo lo que son los procesos de las tecnologías de información con procesos presenciales. En este momento, a nivel de Costa Rica, en agricultura familiar, hemos ido desarrollando diferentes proyectos de apoyo al plan del decenio, y uno de esos proyectos que tenemos precisamente es el de comunicación. De manera que la comunicación como un eje, como un motor para promover desarrollo en la agricultura familiar. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Laura. Muchas gracias por mostrarnos de qué manera justo desde la institucionalidad se puede trabajar siempre en el contexto, ¿no? Poniéndose como siempre como el centro, el contexto, y elaborar políticas públicas que no son fórmulas únicas y replicables en todos lados, sino que tienen que ser programas y acciones particulares.
en cada territorio. Muchas gracias, Laura. Y ahora quisiera darle la bienvenida a Alberto Troilo. Él es de la Fundación Comunica, nos acompaña desde Lima y nos va a estar hablando de alguna implementación de programas nacionales de agricultura familiar y cómo se han desarrollado algunas redes en la región. Bienvenido, Alberto, muchas gracias. Hola, buenos días y buenas tardes para todos. Muchas gracias, Laura, porque me has ahorrado la mitad del discurso, ya que de alguna manera Costa Rica es el país promotor y el líder en lo que es el diseño de la agricultura familiar, el diseño de las Naciones Unidas de agricultura familiar, y es el que concentra de alguna manera todas las experiencias pilotos que podemos hacer desde mi anterior trabajo como FAO realmente, en los cuales también he participado en platicar desde el inicio. No sé, todavía estoy conectado al celular, pero de pronto sí. A ver, ¿quién, por favor, puede cerrar el micrófono, Julián? Las experiencias ligadas al diseño de la agricultura familiar que Naciones Unidas promueve y que FAO y el FIDA son los ejecutores encargados de promocionar y preparar y contribuir con los estados, con los gobiernos, los planes nacionales de agricultura familiar, se dedica también no solo a la parte de la política pública, sino también de la implementación de esos planes. Muchos de los planes, como ustedes saben, de agricultura familiar, a veces se quedan en un cajón, por decir así, o en un disco duro, ¿no? De alguna manera. Nunca se llegan a implementar, y si se implementan, se implementan con muy bajo perfil, porque no se reglamenta y porque no se les asigna presupuesto. Esa es una realidad de muchos de los países, incluso que ahora tienen ya algún tipo de legislación oficial, una ley o un plan o una estrategia de agricultura familiar. En el caso, desde FAO anteriormente y ahora de Comunica, estamos trabajando mucho en eso, en implementar esos planes de agricultura familiar. El Plan Costa Rica, para ligarlo con Laura, lo que dijo Laura, el Plan de Agricultura Familiar de Costa Rica tiene la ventaja de que tiene un pilar, de los 7 pilares regulares de los planes nacionales, tiene el pilar 8, y el pilar 8 es comunicación. Es decir, el gobierno de Costa Rica, a través de la Red Costarricense de Agricultura Familiar, la Red CAF, donde, como bien Laura dijo, son 28 organizaciones e instituciones donde está la academia, está el gobierno, están las organizaciones de productores, hay otros organismos, ONGs, fundaciones que participan de esa red, ha hecho posible de que haya un pilar de comunicación. No está redactado de la manera que nosotros nos gustaría que estuviera redactado, pero eso nos ha permitido, para empezar, contribuir con la Red Costarricense de Agricultura Familiar en lo que es una estrategia de comunicación para la red. Y al mismo tiempo, de la cartera de proyectos que tiene el Plan Nacional de Agricultura Familiar Costarricense, tomar temas técnicos para realizar, es decir, hemos desarrollado de alguna manera una cantidad de materiales y estudios para poder poner en práctica las necesidades de capacitación en los temas que esos planes nacionales identifican como prioritarios. Podría yo mostrarles en un PPT, pero no sé si tengo tiempo de ponerlo, que cómo actuamos. Una primera cosa que hicimos, y para conectarlo con las TIC, es que decidimos hacer, y no solo en Costa Rica, sino en El Salvador y en otros países, hacer un mapeo de lo que es la legalidad de las TIC y de la comunicación, especialmente de lo que es las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación, también desde las tecnologías paleolíticas, como le digo un poquito, la radio y los otros medios
y los otros medios de comunicación, para ver cómo ve el Estado en sí, esa posibilidad de conectar a todo el mundo, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, hemos hecho un estudio que lo hemos dividido en dos o tres partes. La primera parte, que tiene que ver con el análisis nacional de la conectividad, es decir, la infraestructura, las leyes y las instituciones que tienen a cargo implementar las leyes. Algunas con presupuestos, otras sin presupuestos, algunos planes, algunas estrategias. Pero por el otro lado, y en los lugares donde estamos trabajando con temas de agricultura familiar, como por ejemplo lo que son las semillas autóctonas, digamos así, o las semillas que no son aquellas producidas por variantes que hay que comprar cada vez que hay que sembrar, en un área determinada, lo que hicimos fue hacer un mapa también, pero de las posibilidades de acceso que los productores tienen a esas redes y a esos servicios de comunicación ofrecidos. O sea, el primer estudio es la oferta y el segundo estudio es la posibilidad de convertirse en una demanda y en una conectividad real. ¿Cuánto dinero tienen para pagar un teléfono celular? ¿Qué tipo de teléfono celular tiene? ¿Qué posibilidades tienen de tener computadora? ¿Qué posibilidades tienen de realmente suscribirse a un servicio de esos? En esos casos, normalmente lo que obtenemos es realmente un mapa de qué medios nosotros vamos a usar para llevar esa información. ¿Qué materiales de comunicación tenemos que hacer para eso? ¿Y qué procesos tenemos que hacer? Y comparto ahí con Laura, lo virtual no reemplaza lo presencial de ninguna manera. Ayuda al inicio, pero no en lo que es capacitación, básicamente es imposible tener los mismos resultados de capacitación de forma presencial y de forma virtual. Es imposible. Esto también lo hemos trabajado haciéndole estrategias de comunicación a las organizaciones de productores. En el caso de Costa Rica tenemos UPA Nacional, que es básicamente un sindicato de agricultores familiares que reúne a 16.000 familias, que es bastante para lo que es la población del país. Y estamos en este momento también trabajando temas de suelos con ellos, pero ligados a una estrategia de comunicación de la misma organización, de la misma institución. Es decir, le estamos preparando, por un lado, un tema que le sirve hacia adentro de la organización de productores, que es el tema de suelos en áreas de café y ganadería, por ejemplo, y al mismo tiempo le estamos ayudando a preparar una estrategia hacia afuera, es decir, para su incidencia en políticas públicas, para su incidencia en los gobiernos locales, que ese es un problema bastante grave, el trabajar con los gobiernos locales uno a uno, porque no son todos iguales, y hay que buscar estrategias. Bueno, también hay otros países, lo quería conectar más con Costa Rica, porque realmente es el ámbito de experimental que tenemos, básicamente, porque a pesar de los cambios de gobiernos, el tema de la agricultura familiar sigue vigente, tanto así que hemos recibido una solicitud del nuevo ministro ahora, en capacitar a la gente del Ministerio de Agricultura en Comunicación para el Desarrollo. Entonces, lo que tenemos ahí es una experiencia de implementación de los planes nacionales de agricultura familiar conectados con la comunicación para el desarrollo, la gestión del conocimiento y las nuevas tecnologías y las posibilidades que las nuevas tecnologías nos dan para ciertos efectos, ¿no? Para ciertos efectos, no para todos, pero para sí una gran parte de lo que es la sensibilización o concienciación o información, que es muy válida para los procesos de producción o de comercialización o de incidencia política. No quiero extenderme más porque creo que el tiempo está muy cortito, ya estoy viendo la hora ahí.
y gracias por escuchar. Espero que hayan escuchado. Muchas gracias, Alberto. Y muchas gracias por esta participación, estas dos participaciones de cómo poner en práctica realmente estas políticas y que se transformen en acciones y en estrategias complejas, ¿no? Que atiendan procesos de comunicación que también son complejos y que ayudan y benefician a la agricultura familiar en muy diversas formas. Ahora me gustaría invitar a Jesús Astorga. Jesús es director del Sistema de Radiodifusoras Culturales Indigenistas del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y nos acompaña desde México. Jesús, bienvenido. Hola, buenos días a todas y a todos. Espero que me escuchen bien. Antes que nada, una disculpa porque el licenciado Juan José García no pudo conectarse porque se encuentra justamente en camino a una reunión con una comunidad al norte de México. El Instituto Nacional de Pueblos Indígenas está llevando a cabo una serie de estrategias de desarrollo regional en varias partes del país. Entre ellas, obviamente, tiene que ver con estos objetivos de comunicación que se están planteando en esta reunión importante. A través del sistema de radiodifusoras culturales indígenas, nosotros hemos participado de alguna manera en este diagnóstico a través de la implementación de mensajes para difundir campañas sobre la participación de las mujeres rurales, mujeres con derechos, que bueno, de alguna manera ya tiene algún tiempo circulando, y que lo que busca es reconocer el liderazgo y las capacidades urgentes de las mujeres, como bien se ha planteado, sobre todo en el contexto de estas radios, en el contexto de la COVID, que pues ha impactado fuertemente a nuestro país, y de alguna manera me parece importante subrayar que, si bien es cierto que estos conocimientos se transmiten de manera comunitaria, de manera participativa en diversas regiones del país, no se replica así en todas las regiones. Y son las mujeres las que, de alguna manera, pues tienden a conservar estos conocimientos. Coincido mucho con estas presentaciones que han hecho ustedes acerca de la importancia de la participación. Este diagnóstico, lo que nos arroja es eso, justamente, la capacitación y la participación, pero sobre todo partiendo del reconocimiento de lo que somos, de lo que tenemos en nuestros contextos rurales, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, pues esta red que se ha creado gracias al impulso de muchas figuras aquí presentes, particularmente quiero reconocer al compañero Eric Huerta, que ha sido, pues para muchos, una luz, ¿no? Un faro, digamos, dentro de todo este tema que tiene que ver con los derechos a la comunicación y los derechos indígenas, sobre todo, porque muchas veces hablamos de derechos humanos en términos generales, pero difícilmente hablamos de los derechos indígenas, y con este conocimiento de causa, pues, ¿no? Que varios de los presentes, pues tenemos en diferentes regiones del país. Entonces, bueno, enfocar esta comunicación, digamos, hacia las mujeres, particularmente en estos contextos tan complicados como es la COVID, como es la discriminación, como es la condición de género, la etnicidad, la pobreza, la dificultad de la infraestructura rural, me parece fundamental para que, digamos, la estrategia de comunicación enfocada a detonar justamente estos mecanismos para la productividad y las cadenas de valor son fundamentales. Recientemente hubo un encuentro con Google en donde ellos presentaban, y fue un poco para mí sorprendente, la vocera de Google presentaba pues una blusa bordada, pero lo hacía casi como parecer como una especie de pasarela, digamos, ¿no? Y desde la vista humilde de los pueblos, pues me parecería un insulto. Creo que habría que tener cuidado con ese tipo de alianzas. Habría en todo caso que enfocarlas hacia el empoderamiento justamente de los territorios y de los pueblos, y el reconocimiento de estos conocimientos y de estas cadenas de producción que, si bien es cierto, necesitan justamente de esta visibilización y comercialización. Tenemos que seguir el ejemplo de Teosepan, por ejemplo, ¿no? Valga la redundancia. Creo que Teosepan es también uno de los faros que hay en nuestro país acerca de cómo, a través de la participación, de la consulta, de buscar estas alianzas sin perder, digamos, la identidad propia,
podemos llegar mucho más lejos. Y bueno, a través del sistema de radio del INPI, a través de diferentes áreas del INPI, se están generando estas consultas y estos mecanismos de participación y de desarrollo en estas localidades, tomando en cuenta, pues obviamente, los contextos locales, como pueden ser la pesca, la agricultura, la ganadería, los cultivos en desiertos, en fin, en todos estos contextos que a veces nos ha sucedido en algunos casos particularmente que se detonan ciertas cadenas de valor, como el Ixtle, por ejemplo, que está en algunas regiones áridas de nuestro país, pero se olvidan otras, como pudieran ser tal vez las cadenas de valor que pudieran dar las regiones pesqueras también de nuestro país. Entonces, me parece fundamental primero y agradecer, pensarla en un horizonte amplio en el sentido de la capacitación y una estrategia de reconocimiento y autorreconocimiento de lo que somos y de lo que tenemos. Y a partir de ahí, poder generar nuevos canales de comunicación hacia el exterior y, digamos, complementarlos con esta capacitación y con esta comunicación para el desarrollo. Creo que eso es importante y, bueno, les reitero la disculpa por parte de Juan José. Eso es lo que tendría que digamos, que comentar en este momento. Muchas gracias y buenos días. Saludos a todos y a todos desde México. Muchas gracias, Jesús. Me gusta mucho cómo vamos en cada participación, como mucho reflexionando sobre la práctica, para también poder pensar cómo vamos a construir ese futuro, ¿no? Ese futuro que estamos imaginando. Me gustaría ahora que nos compartiera Paula Martins. Paula es parte de la Asociación para el Progreso de las Comunicaciones, lleva mucho tiempo trabajando el tema de políticas públicas y políticas digitales para los derechos humanos. Entonces, ella nos va a dar un panorama también general sobre las políticas públicas implementadas en este tema. Bienvenida, Paula. Gracias, Carlos, y muy buenos días a todos. Bueno, APC es una organización internacional con miembros hoy en más de 70 países. Muy contenta de ver algunos presentes aquí hoy. Y son organizaciones y personas que trabajan en el impacto de la tecnología sobre la intersección entre justicia social, justicia de género y justicia ambiental. Aquí en la región, más específicamente APC, en asociación con Rizomática y en conjunto con otras importantes organizaciones asociadas, implementa un proyecto que se llama Conectando a los Desconectados. Es un proyecto que tiene como objetivo apoyar directamente, ¿no?, al desarrollo de redes comunitarias. En ese proyecto, APC ha trabajado con más de 27 organizaciones en 7 países en Latinoamérica desde su inicio. Pero yo trabajo específicamente en el programa de políticas públicas, como decía Carlos, de APC, y por ese motivo quisiera, con este sombrero, comentar un poco más directamente sobre ese tema, porque escuchamos ya, ¿no?, mucho sobre la preocupación con las políticas públicas en la conversación aquí hoy. Y desde ahí, desde esa mirada de políticas públicas, yo creo que lo que vemos en la región es que las políticas públicas de comunicación y de telecomunicación han sido, de manera general, históricamente capturadas por élites económicas y políticas y por modelos de desarrollo que no tienen una mirada a lo local, a la gente, a la construcción colectiva, al fortalecimiento de las comunidades. Y creemos que eso creó un ciclo vicioso, ¿no? Supuso la generación de desigualdades durante el proceso de formulación de esas políticas. Y después, los resultados de esas políticas acaban por incrementar y consolidar la desigualdad en las posibilidades de acceso y participación en la comunicación pública. Entonces, creemos que quebrar ese ciclo vicioso es un tema urgente. Y para nosotras la solución es luchar por instituciones públicas más participativas no solo para la propuesta de seguimiento, no solo para la propuesta, pero para el seguimiento de políticas públicas en ese sector. También generar mayores niveles de transparencia, acceso a la información activa en esos organismos y en procesos legislativos, ¿no?, de manera más amplia. Pero además de promover participación, también buscamos hacer
una incidencia directa, ¿no? Incentivar de manera directa la adopción de marcos regulatorios que sean entonces más atentos a las realidades y necesidades locales. Por ejemplo, haciendo esa incidencia política para buscar un compromiso en procesos normativos, sean regulatorios nacionales, regionales y mismo globales, con la inclusión digital y más específicamente con las redes alternativas para construir las redes comunitarias, perdón, para construirlas como alternativas factibles, ¿no? Creemos hoy que la más gran parte de los marcos regulatorios existentes, desafortunadamente, no solo no incentivan a la creación de estas redes comunitarias, pero a menudo dificultan que ellas se organicen, ¿no? Eso pasa, sabíamos también, con el tema de las radios comunitarias, por ejemplo. Y es eso entonces que intentamos cambiar. Y les comparto algunos ejemplos de cómo hemos trabajado eso. Con nuestros socios en Kenia, por ejemplo, publicamos un marco de red comunitaria para una consulta pública que llevó adelante el regulador keniano. Y después, como resultado de esta consulta y de este marco, este regulador decide entonces adaptar un marco, una alternativa, una opción específica para licenciamiento, para creación de licencias comunitarias. Aquí en la región trabajamos de cerca con Anatel, que es el regulador brasileño, en el desarrollo de un informe sobre políticas públicas aplicables al sector, la construcción de un manual de acompañamiento. Hicimos también unas producciones de videos sobre el rol de las redes comunitarias. Y un tercer ejemplo que quisiera compartir con ustedes es un trabajo de asesoramiento a mujeres activistas digitales que hacemos a través de un curso en línea sobre género y promoción de políticas públicas para que puedan promover redes comunitarias también con una visión de género, ¿no? Y bueno, estos son ejemplos, ¿no? No quisiera decir que estamos casi a la hora, entonces son solo algunos ejemplos, ya voy terminando por aquí, pero realmente para nosotras creemos que en términos de recomendaciones, de seguimiento, de cómo continuamos con esa iniciativa, es importante tener una estrategia específica para trabajar incidencia política e influir en el diseño de las políticas públicas que sabemos tienen sí un impacto directo sobre los servicios de comunicación rural. Y creemos, como ya fue dicho por Mario aquí al principio, que es importantísimo generar la institucionalización para una brasileña terrible, ¿no? Mi portuñol me mata aquí en esa palabra, pero generar la institucionalización de que hablaba Mario al inicio del foro, y también un marco de derechos, ¿no? Como hablaba Ana en el último panel. Pero paro por aquí entonces, Carlos, y te devuelvo el mic. Muchísimas gracias, Paula. Yo quisiera comentar nada más brevemente que justo el programa de formación para mujeres en incidencia en políticas públicas en telecomunicaciones está justo abierta en este momento para la próxima edición y cierra el próximo lunes. Entonces les voy a compartir ahorita por acá por el chat y en las redes sociales el link por si alguien está interesada. El programa pueden asistir también hombres, no solamente está dirigido a mujeres. Entonces, para que revisen la convocatoria y la compartan también con quienes quieran. Gracias, Carlos, por completar mi fallo de no mencionar eso. Perfecto. Muchísimas gracias, Paula. Para cerrar esta ronda, nos gustaría invitar de nuevo a Gisela Dávila para comentarnos también un poco esto desde la visión del CIESPAL. Gracias, Carlos, y gracias a todas, a todos, por todas estas reflexiones en la mañana que nos motivan y que nos hacen sentir que estamos por un camino correcto, este el de la otra comunicación, una comunicación posible que identifica a Latinoamérica, que nos identifica como región y que nos permite construir otros procesos desde diferentes momentos y desde diferentes territorios y desde necesidades particulares. Creo que eso es fundamental en este momento, saber que nuestro territorio nos genera otras posibilidades y que Latinoamérica, en todo el sentido de toda la región, puede dar esta forma de comunicar diversa al mundo como un ejemplo de cómo organizarnos y cómo seguir adelante a pesar
de todas las limitaciones que tenemos, porque aquí ya se han dicho unas exposiciones riquísimas en donde se han dicho ya muchas de las cosas, por ejemplo, que hay estos monopolios, oligopolios de empresas que te venden el internet o la telefonía y que no te dejan acceder, pero que se puede romper esto con los medios comunitarios, las redes de comunicación alternativa que generan a través de la comunicación popular y de la radio y de las mismas redes de comunicación en internet, generan otros procesos comunicacionales que no hay que dejarlos. Yo también apuesto por la presencialidad, no podemos dejarnos ganar por esta virtualidad que, si bien es cierto, nos ha permitido conectarnos y mantenernos en contacto este tiempo, pero también hay que saber que tiene un costo detrás, siempre hay un costo detrás de esto, y es lo que no tenemos que permitir. La comunicación tiene que ser libre, tiene que ser transparente y tiene que estar a niveles de acceso y de accesibilidad de todos y todas. Acá también se han dicho varias palabras como empoderamiento, por ejemplo, el reconocimiento a lo que hacemos, la visibilización, la incidencia, el autorreconocimiento, la identidad. Y me parece que eso es lo que tenemos que marcar en este momento. Nosotros no podemos hacer políticas públicas si no entendemos cuál es nuestra identidad, cuáles son nuestras necesidades, cuál es el territorio desde donde estamos y cómo trabajamos. Y para eso tenemos que tejer redes. Redes que nos permiten mantenernos fuertes, que en algún momento, en alguna parte del continente, puede haber problemas de alguna naturaleza, pero estamos los demás para sostener y para apoyar. Ese es el reto también que desde CIESPAL y desde Onda Rural queremos dejar implantado en estos espacios y en estos foros, porque creemos que a través de estas redes podemos generar políticas públicas mucho más fuertes. Ahora mismo se está hablando de la ley de comunicación, por ejemplo, aquí en el Ecuador. Hoy en la mañana están votando para ver si se hacen los cambios o no en la ley, una ley que ya estaba trabajada, que ya estaba beneficiando a los medios comunitarios, sobre todo a la ciudadanía. Ahora se está cambiando. En Uruguay se acaba de caer la ley de comunicación, que fue uno de los pilares, junto con Argentina, de todo el proceso en Latinoamérica, y así va pasando en cada uno de los países, y esto es en donde nosotros debemos estar. La agricultura familiar, los sectores rurales deben tener el derecho de acceder a la comunicación, pero no solo de acceder, sino también de generarla, de producir comunicación e información. Y ahí está nuestro reto. Para eso CIESPAL está pendiente y Onda Rural, para dar capacitación, para apoyar, para asesorar todos estos procesos también, que nos vayan integrando y que tengan muchísima identidad, que hagan lo que nosotros necesitamos acá, que es no solamente alfabetizar en un uso utilitario, digamos, ¿no?, de los equipos y de las herramientas, sino que también tenemos que generar un movimiento de comunicadores, comunicadoras, agricultores y agricultoras críticos al respecto. Y cuando nosotros tenemos una comunicación que se produce de forma crítica, entonces transformamos la vida de las personas. Y creo que eso es lo que nos deja hoy este foro también. Nos permite entendernos desde otros lugares, desde otras formas, y vemos que es posible. Antes, cuando empezábamos, ¿no?, hace algunos años, a hablar de esta comunicación otra posible, hoy vemos que sí es posible, que estamos aquí, que hemos construido y que, a pesar de las dificultades, podemos seguir avanzando. Justamente la iniciativa Onda Rural lo que pretende es eso: unirnos, integrarnos, generar redes, hacer estos nodos donde podamos intercambiar experiencias, aprendizajes, donde podamos seguir creciendo, y para eso nosotros también nos ponemos a disposición. Así es que yo quisiera seguirles escuchando, la verdad, no quiero quitar mucho tiempo desde este espacio, pero sí dejar esto sentado, que con el apoyo de FAO, Onda Rural y todas las instituciones que hacemos Onda Rural, estamos dispuestas a generar estos espacios de conversación, reflexión y de implementación de política pública, que hay que hacerlo a nivel regional de una manera mucho más fuerte y con mucha más incidencia. Muchísimas gracias, Gisela, por cerrar esta fase con este broche de oro de pensar estas otras comunicaciones posibles, ¿no?, que hemos imaginado desde hace tanto tiempo, y que este tipo de espacios y toda la cantidad de experiencias que existen en la región y en el mundo nos hacen pensar que sí es posible y vamos en ese camino. Les pediría ahorita, si nos ayudan en el chat, tal vez a poner el contacto de Onda Rural para quienes quieran unirse a estas discusiones y a estas conversaciones también.
Justo estamos corto de tiempo porque pues estas conversaciones siempre se alargan y nos gusta mucho porque nos llegan y nos gusta seguirlo platicando, pero vamos a continuar con la última fase, que es Lilian Chamorro nos va a compartir un mapa de ruta, algunas actividades que se están pensando y cómo poder dar seguimiento a esto. Les recuerdo también que cualquier pregunta, comentario, etcétera, estamos muy atentos de las redes sociales, de aquí del chat de Zoom, para poderlas recibir. Y también saludos a quienes nos han escrito de Perú, de Argentina, de México, de muchos lugares. Gracias por estarnos acompañando. Y bueno, Lili, te paso el micrófono. Muchas gracias. Gracias, Carlos, y a pues, todas las personas que nos han acompañado. Vemos que hay ya muchas iniciativas, ¿no?, que se están dando desde los gobiernos, desde las comunidades, desde las organizaciones de sociedad civil. Y justamente como lo decía Gisela, es una de las grandes recomendaciones que podemos ver en la siguiente diapositiva, es fomentar entonces alianzas, ¿no? Sobre todo estos espacios de encuentro, porque creemos que nos permiten conocer, identificar qué es lo que está pasando en otros lugares y generar procesos de articulación, ¿no? Esto es importante también que estos espacios sean a partir de metodologías participativas, de trabajo colaborativo y horizontal, que nos permitan identificar y priorizar las necesidades y las oportunidades. Vemos, como decíamos, que hay muchas iniciativas, pero que todavía nos falta como consolidar estos espacios de encuentro y que estén diversos actores, ¿no? Actores de agricultura familiar, actores de los medios comunitarios, actores de gobierno, actores de organizaciones de sociedad civil. La segunda recomendación, entonces, que surgió, digamos, como resultado un poco de todo este proceso, ha sido promover el desarrollo de habilidades digitales, de capacidad técnica y capacidad operativa en las comunidades rurales con el apoyo de organizaciones y entidades territoriales. Que haya un especial interés en que las mujeres y los jóvenes se apropien de las distintas tecnologías y los procesos de comunicación desde espacios reflexivos y valorando la presencialidad, que también se ha mencionado mucho, ¿no?, en este espacio, el valor de la presencialidad y del encuentro. Reconocer la autonomía de las comunidades y la diversidad de los territorios, fortalecer la organización y la toma de decisiones desde lo local para que los servicios se adapten a distintos contextos y facilitar a las comunidades la implementación y operación de sus propios medios de comunicación. Estas recomendaciones van, digamos que las dividimos en dos. Está este grupo de recomendaciones que son orientadas a todos quienes participamos, digamos, en estos temas de servicios de comunicación rural y agricultura familiar, y luego unas recomendaciones más orientadas hacia la política. Entonces, si podemos ir a la siguiente, Carlos. Entonces, tenemos estas recomendaciones más orientadas hacia la política pública y los países. Reconocer la importancia de los servicios de comunicación rural y articular las políticas de desarrollo rural con las políticas de comunicación y tecnologías de información y comunicación acorde a la realidad de los territorios, ¿no? Lograr una mayor articulación entre las políticas. Propiciar la construcción de políticas públicas participativas, considerando las limitaciones y necesidades de las y los trabajadores rurales para ser parte de las discusiones, que también ya lo hemos mencionado pues abundantemente, se han dado aquí algunos ejemplos de cómo se podría hacer, ¿no?, con la participación, con el ejemplo de Costa Rica, el ejemplo que nos da Ana también desde la mesa de comunicación, ¿no?, cómo se pueden hacer más participativas estas discusiones. Destinar fondos públicos para propiciar espacios de encuentro, apoyar en el diseño, la implementación y apropiación de servicios de comunicación rural, con especial interés en mujeres y jóvenes. No se puede depender de fondos internacionales. Y esto es algo que también surgía de las charlas y las discusiones que hemos tenido, ¿no? Que muchos de estos
procesos, de estos proyectos, se apalancan, se impulsan a través de recursos internacionales, pero no podemos seguir dependiendo de esos recursos. Se requiere la destinación de fondos públicos para poder emprender estos procesos. Considerar las condiciones particulares de agricultores familiares en la regulación y accesibilidad a programas de gobierno o financiamiento, sin imponer las complejidades exigidas a prestadores de servicios comerciales, poniendo en valor la sustentabilidad y la factibilidad técnica para pequeños poblados que no necesariamente desean volverse empresas prestadoras de servicios de comunicaciones. Y esto también surge como recomendación ante políticas que quizá se van generando, regulaciones que se van generando, pero que en algún momento dejan de contemplar las realidades de los territorios, dejan de contemplar, puede ser que empiezan desde allí, pero luego al hacer la regulación pequeña ponen muchas trabas, ¿no? Para acceder, que quizá pueden ser solventadas por empresas o por organizaciones más grandes, pero las organizaciones pequeñas no tienen cómo solventarlas. Entonces, velar por eso. Fomentar la articulación de proveedores y prestadores de servicios de telecomunicaciones con pobladores de territorios de baja densidad que se encuentran desconectados, promoviendo nuevas estructuras o modalidades de servicio en las que las comunidades tengan un rol protagónico en el mantenimiento de sus redes. Entonces, creemos firmemente en que es posible hacer alianzas, en que es posible trabajar en colectivo y en que también el gobierno, la empresa privada, tiene un rol fundamental para que las pequeñas comunidades puedan acceder a infraestructura, puedan acceder a los recursos que ya existen y abaratar los costos de tener los propios medios de comunicación en los territorios. Estos son los dos bloques de recomendaciones y a continuación proponemos algunos pasos a seguir, ¿no? Entonces, vamos a la siguiente. Igual, en estos dos marcos, ¿no? Primero, como en el ámbito de quienes, de las organizaciones, acompañantes y comunidades que trabajan en temas de agricultura familiar y comunicación rural, propiciar el encuentro y el trabajo en red entre los medios comunitarios, ¿no? Seguirnos encontrando a través de diferentes diferentes opciones que tenemos. Onda Rural es una plataforma, digamos, que nos permite encontrarnos y a través de la cual queremos seguir trabajando y seguir propiciando estos espacios de encuentro, pero también se pueden generar otros, ¿no? Desarrollar espacios y metodologías para identificar las necesidades de los agricultores familiares en sus contextos. Creemos que es necesario tener unos espacios específicos para entender mejor las necesidades de los agricultores familiares en la diversidad de territorios y en la diversidad de contextos en las que nos encontramos. Y a partir de esto, definir una agenda de comunicación, ¿no? Una agenda de comunicación desde los medios comunitarios, desde los actores que están trabajando en temas de comunicación y tecnologías, que aporte a las organizaciones de agricultura familiar con las que convergen. Esto a partir de contenidos, de medios propios, de infraestructura, ¿no? De las diferentes formas que hemos visto que se puede hacer. Desarrollar espacios de formación en áreas de interés en formatos híbridos y presenciales. Sabemos que lo virtual tiene unas facilidades, pero la presencialidad es muy importante y hay que dar espacio a estos procesos formativos. Disponer de fondos que impulsen la implementación de acciones conjuntas entre organizaciones de agricultura familiar y medios comunitarios. Entonces, es vital contar con recursos que permitan impulsar estos procesos, ¿no? Que permitan impulsar estas alianzas, estos encuentros y acciones específicas a partir de las alianzas y de la construcción de agenda. Y a continuación tenemos un marco de acción, unos pasos a seguir en el marco de la política pública, ¿no? Para lograr esto de lo que estamos hablando, entonces, ¿qué necesitamos? Identificar un marco de política pública que propicie los servicios de comunicación rural para atender las necesidades de la agricultura familiar, que es en lo que hemos venido trabajando. Generar espacios de capacitación e intercambio de experiencias también en política pública. O sea, también es necesario que los gobiernos, que quienes están encargados de la política, también las organizaciones que están involucradas en política, se encuentren y conozcan las experiencias. Hacer diseño participativo de políticas de servicios de comunicación rural que reconozcan las realidades de comunicación de los territorios y generen acciones de comunicación adecuadas a los contextos. Promover la participación para el diseño de las políticas.
establecer programas y fondos que apoyen la creación de redes y líneas específicas de servicios de comunicación rural, ¿no? Entonces, también creemos que es muy importante la destinación de recursos, que se establezcan fondos. Sabemos que hay fondos, por ejemplo, los de acceso universal, pero que podrían ser destinados específicamente para este tipo de acciones, ¿no? Para líneas específicas que se encuentre en estas discusiones, líneas de acción específicas de creación de contenidos, de creación de infraestructura, de encuentros y de capacitación en la línea de servicios de comunicación rural. Promover las alianzas entre operadores, medios comunitarios y agricultores familiares. Entonces, ver mecanismos para que los operadores, quienes tienen un poco el control, hablábamos, ¿no?, también de las infraestructuras, de los medios, también puedan sentarse a hablar y a llegar a acuerdos con los medios comunitarios y los agricultores familiares para generar procesos, digamos, factibles y que puedan crecer también y que puedan sostenerse en el tiempo. Hacer evaluación participativa de las políticas que están establecidas. O sea, nos parece importante que las políticas que existen y las que se creen se puedan evaluar de forma participativa con las personas que ya han tenido, digamos, la opción de intentar aplicar, ¿no? O que ya han aplicado, ya han encontrado, no sé, ya sea facilidades o dificultades para aprovechar esas políticas y esa regulación. Y también hacer una visibilización de las mejores prácticas en materia de políticas de servicios de comunicación rural y agricultura familiar para que se conozcan, ¿no? Para que se reconozcan, para que se fortalezcan y para que sirvan de ejemplo para otros países quizás. Entonces nos parece que se podría hacer algún mecanismo de visibilización a través de un premio, a través de una recolección de información donde se pueda conocer más sobre las políticas que han funcionado mejor en esta materia. Y hasta allí tenemos esta parte. Nos gustaría saber si hay preguntas, si hay comentarios también desde quienes nos acompañan, ¿no? Lo pueden hacer a través de los chats, tanto a través de Facebook, por los medios que se están por los medios por los que estamos haciendo la transmisión. Tenemos a través de Onda Rural, de las redes de CISPAL, de redes AC, se está haciendo la transmisión. Entonces nos gustaría saber qué percepción hay sobre estos temas. Bueno, no sé, Carlos, si quieres comentar algo más también. Sí, no, nada más decir que efectivamente está abierto el chat. He visto ya que por ahí se han compartido también contactos, como con ganas de seguir estas conversaciones. Hay gente que nos ha saludado y hay un comentario en especial que es de Colombia. Nos dice Julián Latorre que desde Colombia le extiendo un gran saludo, esperando que la resolución 464 de 2017, por la cual se adoptan lineamientos estratégicos de política pública para la agricultura familiar y comunitaria, encuentre su forma de materializarse mediante este tipo de esfuerzos tan valiosos como los presentados aquí. Mis mayores felicitaciones y gran admiración por quienes desde el Curso Global tenemos tanto que enseñar a este mundo virtualmente hiperconectado y realmente desigual que inicia a girar hacia el cambio en favor de todas las mayorías. Muchas gracias, Juan. Por ahí está Peti Guerrero, que nos acompaña desde Chihuahua, etcétera. Ha habido como muchos comentarios de saludos. Quisiéramos como en este espacio tal vez integrar también comentarios, cosas que ustedes sientan que hacen falta en estas recomendaciones, en estas conclusiones, donde debamos de prestar la vista. Igual tienen los contactos también de Onda Rural por si quieren hacerlo de otra manera. Sí, también comentar que seguimos, digamos, este es un proceso que no concluye, ¿no? Que apenas va comenzando, ha sido una recopilación inicial de experiencias, digamos, un estudio en el que todavía estamos trabajando. Entonces, si hay recomendaciones, si hay observaciones, agradecemos, pues nos las comparten a través de los medios de Onda Rural o con las personas que estamos participando en el proceso. Y muchas gracias, Lili. Y bueno, quisiéramos darle la palabra finalmente a Mario Kunzo de nuevo para poder compartirnos un poco el cierre, ¿no? Una conclusión, un cierre. Les recuerdo, Mario es experto en comunicación para el desarrollo de la FAO.
Bueno, muchas gracias por esta inmerecida oportunidad, porque realmente creo que el conocimiento colectivo que hoy se ha visto, se ha manifestado acá, es algo valiosísimo. Lo que quiero subrayar, digamos, en dos palabras, es que eso es un poco un sueño que se está cumpliendo, ¿no? Llevar a condivisión, a compartir todas esas experiencias y los esfuerzos, que hay que reconocerlo, son esfuerzos duros de muchas entidades que vienen trabajando para el derecho a la comunicación, para la comunicación comunitaria en distintos ámbitos, están acá casi con una trayectoria de militancia, si queremos decirlo así en dos palabras, para ese derecho, ¿no? Desde una posición de Naciones Unidas, nosotros lo que estamos tratando de hacer y proponer es hacer un puente entre agendas, agendas que, digamos, que no siempre son, digamos, propicias, porque, digamos, la agenda de la agricultura familiar es una agenda difícil de manejar, sobre todo, no tanto en América Latina, porque América Latina tiene condiciones, digamos, donde las políticas públicas tienen una atención a este tema. En otros ámbitos, en África, en Asia, es realmente mucho más difícil. Sin embargo, es justamente a partir también de las experiencias de la fuerza de regiones como la de América Latina y de los que vienen trabajando lado a lado con las organizaciones campesinas para el derecho a la comunicación de esos sectores, que esta propuesta se va consolidando. Es una propuesta que es de comunicación, ¿no? De una acción compartida, colectiva, de una acción, digamos, para mejorar, para un futuro compartido, ¿no? Y por lo tanto requiere de ser actualizada de acuerdo a las condiciones que se dan hoy en día, sin perder de vista cuál es el rumbo de un desarrollo comunitario, digamos, en el sentido mejor del término, un desarrollo también sostenible. Entonces, creo que el esfuerzo más grande, en parte de ese esfuerzo, un poco se ha logrado porque estamos hablando de servicios inclusivos de comunicación, donde la palabra servicio tiene un sentido muy fuerte, que justamente la satisfacción de las necesidades de las personas. Ese es el término, no es un término comercial, es un término donde la función pública tiene que atender esas necesidades, ¿no? Para justamente cumplir el derecho a la comunicación. Entonces, son servicios de quienes, del sector rural, el sector que no está representado, el sector que tiene mayor dificultad a incidir en las políticas públicas de telecomunicaciones y comunicaciones, que tienen muchos intereses por detrás. Entonces, creo que espacios como estos son realmente, realmente importantes para compartir e ir consolidando propuestas y haciendo puentes desde lo comunicacional hacia lo rural y desde lo rural hacia lo comunicacional, porque de hecho el sector rural tiene, digamos, una capacidad limitada de desarrollar propuestas que puedan incidir justamente a nivel de los gobiernos, a nivel de las inversiones, y esto es un momento muy importante porque la agricultura familiar tiene el papel central hacia la sostenibilidad del planeta, un papel fundamental y para la seguridad alimentaria. Entonces, eso, el rol que cumple la comunicación es central en todo esto, y el tipo, la cantidad de servicios que se pueden generar, que se necesita generar con la gente, es inmenso. Entonces, por eso que es una atención importantísima a posicionar este tema en la agenda pública y en la agenda internacional, ligando lo comunicacional con el tema de la agricultura familiar, con el diseño. Quiero hacer recuerdo de un evento, el Foro Global sobre Agricultura Familiar, que se realiza el 11, el próximo lunes, en línea, está anunciado en Onda Rural, y lamentablemente el horario es un horario difícil para América Latina, porque es un horario central que trata de acomodar hacia África y América Latina a partir de las 12 de Roma hasta las 3, con intervenciones de todos los continentes, de todos los procesos que han venido en paralelo generando recomendaciones y propuestas. Espero que puedan llegar a verlo o por lo menos ver la grabación, ¿no? En algún momento. Es un foro en línea. Como le decía, este foro generará recomendaciones para el Foro Mundial
sobre agricultura familiar, tratando de posicionar este tema y cambiando un poco la terminología desde agricultura digital, que normalmente es muy invasivo como término, a un término más real y más concreto, que son, que eso de los servicios de comunicación, porque la palabra comunicación está al centro de esta definición. Entonces, por así decirlo, yo creo que es el primer paso y fundamentalmente quiero agradecer a todos por haber estado y sobre todo a Onda Rural para seguir, para facilitar y para ojalá seguir facilitando este espacio hasta que esta propuesta y esta colaboración se consolide, ¿no? Nosotros creemos y confiamos mucho en esto también para que puedan acercarse más y más las mismas organizaciones campesinas a esos foros de discusión y ser más activas también, incluirle en su agenda justamente este derecho, para que este derecho a la comunicación se haga realidad. Bueno, yo le agradezco y esperamos la próxima oportunidad de seguir compartiendo. Y ha sido realmente una tarde muy rica. Muchas gracias. Muchas gracias Mario, muchas gracias a todas y todos que estuvieron acompañándonos. Creo que hay muchos pasos que seguir, muchos retos que afrontar, pero que al final toda esta experiencia, este camino de largo aliento nos lleva a visualizar un futuro en el que vamos a poder generar muchas cosas para seguir construyendo estas otras comunicaciones, estos otros mundos posibles que nos imaginamos. Gracias a todas y a todos. Muchas gracias, un abrazo.